se hacen presente. Y han bajado para demostrar lo que mejor saben hacer en el terreno de juego. Sliver. Deza. Irante. Dami. Monkey. Ghost Kelly llega a la Liga Profesional Latinoamericana. Liga Profesional Latinoamericana. El campeón mundial, Ghost Gaming. La mejor liga a nivel continental para América Latina. El bicampeón internacional, New Guns. No hay más que decir. Ven y disfruta de la gran final de dioses de la Liga Profesional Latinoamericana. What you think that we think is cool. Deporte Digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes, síguelos a través de sus redes sociales como Score One. Señores, muy buenas noches, un saludo para toda América Latina, para todo el continente. El momento ha llegado, vivir la gran final del máximo torneo internacional para América Latina. Los dos grandes, los dos dioses de América Latina están aquí presentes en la Liga Profesional Latinoamericana. Los 10 jugadores ya están dentro de la sala. La gente está a la expectativa, ya están colocados los equipos, mucho flamer dentro de ellos mismos, se llevan muy bien, pero ya escuché que básicamente el crack le dijo a Sliver, eres un troncazo, ¿sí o no, papi? Así, pero bueno, Sliver también le dice, pues todo tu equipo, y bueno, empezamos a escuchar aquí, se mancharon. Siendo honestamente decirles, se llevan muy bien estos chavos y nos agrada todo eso porque bueno, dentro de todo pues el compañerismo, el desmadre, el pitorreo y bueno, ya tenemos a los 10 jugadores profesionales aquí y bueno, mi nombre es Edgar Espi para quienes no me conozcan y aquí tenemos también al buen abuelito para todos aquellos que no lo conozcan, está aquí con nosotros, lo sacamos justamente del asilo, viene con la diálisis recién hecha, entonces, bueno, aquí nos va a apoyar el buen abuelito. Abuelito, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos al 100, después de una buena diálisis y que me dieron viada de salir. Estoy muy contento de estar aquí con el buen Mata Omega y Edgar Espiala es el quesero de Shet. Güeyes,
tenemos 1,500 personas viéndonos. Está bien, está bien. Ya por aquí empieza inclusive a la gente a apoyar al abuelito. Ahí tenemos ya la vista de los 10 jugadores justamente a través de esta plataforma que se ha implementado para que, bueno, pues no solamente veamos a nuestros jugadores en todas las fuerzas. Recuerden que esto es en todas las fuerzas, no solamente primera, segunda, no. En todas las fuerzas para que vean gente de este calibre y vean el respeto que le tienen al videojuego, aquí presentándose los 10 jugadores como debe de ser. Unos los vemos pues en su playera, otros más relajados, otros más acá con su sudadera de Ghost, como él vende eso. Es algo bastante, bastante agradable y les agradecemos porque, bueno, esto es profesionalismo. Y para aquellos que digan, no mames, ¿esa qué? Okay, pues ni pedo. ¿Quieres ser jugador profesional? ¿Quieres ser alguien importante en los videojuegos? Tienes que respetar las reglas del torneo. Del torneo que sea, chingada. Pendejo madre. Del pitorreándosela, güey. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Chamacos, debe ser tener esa calidad, ese profesionalismo. Véanlo. Ahí sacando la lengua, no puede ser. Chamacos, por favor, súbase el pañal, por favor. Vamos a comenzar con esto, damas y caballeros. Vamos a entrar en audio directamente de la sala. Vamos a escuchar a los dos capitanes. Tenemos ahí, lógicamente, a lo que es Crack. Tenemos a Crack abajo, y lo que wey. Tenemos a lo que sería Sliffer. Tenemos a Deso, tenemos a Monkeys, tenemos a Identives, tenemos a Cardia, tenemos a El Flamas, tenemos Toxic, te van por atrás. Tenemos a toda la banda. Vamos a empezar. Sliffer, dame unos comentarios rápidos de este enfrentamiento. ¿Cuánto va a quedar el marcador, papi? Dinos. Pues esperamos que se acabe pronto para irnos todos a dormir, tempranito, felices. ¿Crees que el equipo de New Guns, el bicampeón, tenga la capacidad de sacarte mapas, de darte un torzón en la columna? Va a estar bueno, no por nada han ganado 2 LPL, ¿no? Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Me sonó, los vamos a madrear. Sí, no, yo escuché Flamer de Panther. Esas palabras no salían de mi boca. Te tiene respeto. Es muy político y eso es bueno. Crack. Papi, ¿qué esperas enfrentar al campeón mundial Ghost Gaming? ¿Qué piensan tus chavos? ¿Qué van a en este enfrentamiento? ¿Qué esperas de este enfrentamiento, Crack? ¿Qué esperamos? Pues ganar, ¿no? Todo lo que buscamos lo buscan ellos, nosotros. Nada más que ganar. Nada más que ganar. ¿Estás preparado? Entonces, capitanes, vamos a ir directamente a lo que serían los mapas. Tenemos los mapas ya en pantalla. Tenemos puerto, tenemos losa, tenemos fundación, tenemos bombardeo en la fundición, tenemos presa, ciudad antigua y ascensor. Ya saben la modalidad. El primero que banea es el equipo de Ghost Gaming. Ghost Gaming, dame el primer ban de esta noche, por favor. Pues vamos a banear Old Town. Ciudad Antigua, vamos a banear Ciudad Antigua. Crack, ¿qué mapa va a banear tu equipo New Guns? Puerto, Harbor. Puerto, muy bien. El siguiente mapa, la primer pick lo tiene el equipo de Ghost Gaming. Ghost Gaming, ¿cuál va a ser el primer mapa que vamos a jugar? A ver, déjalo comento, dame un minuto. A ver, que nos digan, van a preguntar. Ve preparando tu segundo y tercer mapa. Se mutearon. Sí, secreto. Sí, están hablándose entre ellos, a ver qué mapa van a escoger. Ambos equipos, ya está. Yo digo que no mames. Están ahí. Escogemos Foundation. Fundación, el primer mapa de la gran final. Vamos a ir con dos mapas para el equipo de New Guns. New Guns, te queda la losa, bombardeo, presa y ascensor. ¿Cuál quieres el segundo mapa, güey? Primero, digo, escoges dos. Claro. Escoges dos. Ajá. Primer mapa que picamos, lift. Segundo, forge. Ascensor. Ascensor ya lo tenemos. Y el segundo sería... Forge Blitz. Bombardeo en la fundición. Perfecto. Y bueno, pues nos quedan dos, presa o la losa, Sliffer. Digo, sí, Sliffer. ¿Cuál quieres? ¿Presa o la losa? Cuarto mapa. ¿De van o de pick? No, de pick. ¿Losa o presa? Presa. Presa. Ese sería el cuarto enfrentamiento en caso de... Si no se llegara a definir en los cuatro primeros mapas, nos iríamos a un quinto posible que sería la losa. La losa sería el mapa
que definiría pues básicamente todo esto. Les agradecemos, capitanes, vamos a dar mejor de 5. Les pedimos que al final se queden en entrevista vía Zoom, que se queden aquí con nosotros para que... El campeón, y bueno, pues ahí los videos para que platiquemos un poquito las entrevistas con todos ustedes. Les agradecemos por darse el tiempo. Colóquense, les recordamos que los jugadores que eligen mapa, en este caso, no se tienen que cambiar de facción. El que escoge mapa es el que se mantiene como CGO, ¿no? Okay. ¿De acuerdo, señores? Entonces, pues, ahorita, bueno, pues el equipo de Ghost va como CGO y el equipo que va de enjambre justamente es el equipo de New Guns. Y bueno, abuelito, yo te quiero preguntar, ¿por quién vas, mi querido abuelito? Señor, pues ya colóquense en la sala. Perdón, ya colóquense en la sala. Mutense. El primer mapa va a ser el de fundación. Primer mapa, colóquense ya en sala. Colóquense de forma correcta. Y bueno, mientras tanto, nos vamos a mutear. Cualquier cosa nos las hacen saber por este medio. Nos vamos a mutear aquí. Suerte, capitanes. Ya estamos muteados. Y bueno, pues, preparados. Mamá, me está muteado y lo sigo escuchando, güey. No, ya estamos... Bueno. Ya no nos escucha. Ahí lo tenemos, señores. Estos son los mapas. ¿A quién estás escuchando? Está loco, güey. Ah, pues está echando de juego, güey. Salan de juego, güey. Abuelito, ¿qué esperas de estos mapas, papi? Cuéntanos. Pues sí van a estar muy reñidos, pero yo me voy con New Guns. ¿Qué te vas con New Guns, amigo? Pues es que son supremos, ¿no? O sea, ya llevan sus dos campeonatos y pues es mucho peso, mi querido Edgarín. Perfecto, mi querido abuelito, ¿qué pasó? Vámonos a escoger justamente el mapa que en este caso escoge el equipo de New Guns. Ghost Gaming. Perdón, Fundación. De Ghost Gaming. Fundacionation. ¿Dónde está? Fundación, ahí van a estar. Ya están colocados. Ya se están colocando todos los equipos. Nos van a dar una pequeña información. Ah, sí, ellos se van a escuchar en todo el tiempo. Gracias. Ellos se van a escuchar en todo momento. Ahí los tenemos ya en pantalla. Pues mi buen Edgarito, Albertito, estamos por comenzar la gran final de la LPL, Liga Profesional Latinoamericana. Tenemos casi todo preparado. Ya solamente que se coloquen ellos. Y bueno, pues estamos entrenando. Ahí está Identify, ahí está Chos, ahí está Deso, ahí está Monkeys, Slipher, Reflame, Crack, Adverse, Cardia y Toxic, que están en la parte de abajo, ya se están colocando los equipos. Mi buen abuelito, pues se viene la gran final, la despedida de Gears of War 4. Claro, ya es una etapa que se cierra, ¿verdad? Muy interesante que todo lo que hemos vivido en la Liga Profesional Latinoamericana. Yo, como le decía al joven Mike Mataquesero, yo me voy con New Guns. Así es. Mira, pues yo, en este caso, New Guns ha demostrado ser un gran campeón. La verdad, yo creo que la tenga tan fácil el equipo de Ghost Gaming. Yo no sé. Porque la verdad es que los 10 jugadores se han comportado a la altura. Pero en esta ocasión, yo creo que me voy a ir con los de pinche Ghost Gaming. En tu contra, mi querido abuelito. ¿Qué pasó? Señores, ¿qué pasó? Siempre la sabiduría ancestral ha sido más. Tenemos 2,000 personas viéndonos, güey. Señores, hemos roto todos los récords en deporte digital. 2,000 personas viendo la final de la LPL, güey. Ya están ahí 2,000. Los 10 jugadores, papi. Señores, bueno, pues ya no hay más que decir. Esto es la máxima expresión de la Liga Profesional Latinoamericana. La LPL es una realidad. Vamos a dar paso a lo que sería el propio enfrentamiento. Suerte, de verdad. Damas y caballeros, vamos a dar inicio a lo que sería la gran final. La gran final de la Liga Profesional Latinoamericana, traídas a ustedes por Bazar a Blood Market, Deporte Digital, Channel 46 Game y lo que sería Score One. Señores, Logitech también está, se nos olvida. Les damos un abrazo. Suerte, que el momento ha llegado para la gran final. Vámonos. Liga Profesional Latinoamericana. El campeón mundial, Ghost Gaming. La mejor liga a nivel continental para América Latina. El bicampeón internacional, New Guns. Más que decir, ven y disfruta de la gran final de dioses de la Liga Profesional Latinoamericana.
think that we think is cool. Y han bajado para demostrar lo que mejor saben hacer en el terreno de juego. Sliver. Deza. Irante. Señores, damas y caballeros, nos vamos directamente a la gran final de la Liga Profesional Latinoamericana. Más de 2,200 personas viendo la final de la LPL. Vámonos con Chance, van. Ya cayó Identibes. El primero que me bajan es al capitán, güey. Tiene que retroceder el Chos ahí en la parte lateral. Se llevan a Monkeys. Me van a bajar. Viene la cuadra kill de parte de New Guns. El bicampeón de la LPL sabe que es momento. Sabe que ya les pusieron en su madre a New Guns hace 3 semanas, güey. ¡Se viene la primera! ¡Damas y caballeros! ¡No lo puedo creer, Edgar! Ya los recuperaron, Ya por fin el equipo de Ghost Gaming alcanza a sacar justamente su casa. Viene justamente Crack. Obviamente no van a presionar porque saben que el respawn está a todo lo que da. Está muy rápido en este caso. Vamos a ver aquí al pinche capitanazo, al Crack ahí justamente con su Cantus mamalón. Van a bajar por rapas. Justamente le van a hacer la espaldera. Nadie le ha avisado a Reflame. Parece ser que... Es Reflame Identity, cayó de eso, cayó de eso. Bien por Crack, andan encendidos el bicampeón, me lo bajaron. Llega por atrás, Sliver robando muertos. Eres un culo, Sliver, me bajaron a Reflame. Bien lo que es Sliver, están haciendo rotación al área de turbinas. Buena por parte de Avers. Mames con Avers, me lo baja Sliver. Está mamoncísima la gran final de la liga. Se viene la triple de Ghost Gaming. Se viene la triple, se va a tener Identity, se va contra dos. Me lo bajan de un putazo, Crack, me lo bajó a Identity. Edgar, abuelito, esto está con madre, está abuelito. Está cabrón, está cabrón. Empiezan con fuerza. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? A ver si aguantan para hasta el final. Vamos a ver si aguantan este ritmo. Están muy frontales los dos equipos, los dos mejores equipos de América Latina. Se están rifando el campeonato internacional de la Liga Profesional Latinoamericana. Reflame tiene que retroceder. Está uno contra uno. Atención, está esperando el momento para empujar. Me tiraron a Sliver, Bien retrocediendo Reflame. Edgar, me tiraron a Monkeys, güey. Doble kill del bicampeón. Va a ser triple kill del bicampeón. Va a ser cuadra kill del bicampeón. ¡No te pases de verga! ¡Cuadra kill de lo que sería New Guns! ¡Viene el bicampeón! ¡Sale Sliver! ¡Va a intentar hacer la triple! ¡De esto de perde! ¡Cardi está enfrente! ¡Le van a hacer la triple! ¡Sí, sí, se lo va! ¡Pinche Sliver! ¡Acaba de salvar al bicampeón! Digo, lo que sería Ghost Gaming, damas y caballeros. Liga Profesional Latinoamericana, la gran final. Wey, que no pusieron de más, no mamen. Estamos 130-107, damas y caballeros. Compartan, vamos a regalar camisas, vamos a regalar tarjetas. Compartan, quédense. Si llegamos a los 3,000 seguidores, les regalamos más cosas, neta. Las estamos nachas del Mata se las regalamos. Les regalamos las nachas del Mata. Edgar, estoy excitado. El bicampeón trae los dedos para ponerle en su madre a Ghost Gaming, güey. Vamos a ver aquí al equipo de New Ghost, que en este momento lleva la puntuación arriba. Un solo anillo para cada uno de los equipos. El anillo central justamente en pistones en disputa. Caen 3 del equipo de New Guns. También caen 2 del equipo de Ghost Gaming. 175. Va a empezar la pinche música cardíaca. Va a empezar la música del 180, no, 143. Con que conserven. Ahí se va a dejar venir. Lo vemos a lo lejos al pinche Monkeys. Van a venir a presionar justamente el anillo C. Se le quieren dejar venir. 190 contra 157. Ahí vienen estos cabrones. Viene de Ghost Gaming. Viene el pinche Crack está cuidando con todo lo que puede. Ya recuperar en el anillo central, chingada madre. Esto va a ser para los de Nibón. Nos vamos a ir 1-0 para el bicampeón. Damas y caballeros, van a intentar hacer la triple. La verga. Edgar, le van a hacer la triple. Lo dejaron en 207. Agarraron B. Aquí se va a enfrentar contra el pinche. Mames, abuelito, ¿quién nos escribe 1-0? Esto está
la verga, güey. Este texto de comentarios, Vlad García Monse, te amo, si vas con eso, te amo un buen. Margarito Thompson, yo quiero una tarjeta, mata la playera, pero la tuya, que es Salcón Martínez Carrillo, ¿cómo van a dar los skins? José Pablo Valera, oh, que la verdad. Felipe Cano, se va desde año tarde. Yannick Hernández Falcón, yo soy el Cadia, jajaja. Mauricio Castro Manuel Hernández, me la pela. Cristian M. Olfa, qué buena onda. Muchos comentarios, Jonathan Alexander, jajajaja. Ja, ja, ja. Está pero texto de comentarios, mi estimado Carnitas. 2,200 personas viendo la Liga Profesional Latinoamericana. Edgar, dos, tres comentarios por ahí de volada. Dice por aquí Darky Leoncita Bebé, un right, te mando unos pinches monitos. Gio dice, este es un desmadre para Van 1-1 New Guns, ¿qué? En el Go 5, no sé. Silvia Pérez dice, saludos a Montedra, vamos New Guns. ¡Vámonos, pinches! ¡No mames, hizo un desmadre! ¡Sí, hizo un desmadre en la parte central! ¡Buena de replay! ¡Triple cuadra kill de New Guns! ¡Cuadra kill de New Guns! ¡Vamos a ver lo que logra hacer Slifer! ¡Slifer está marcado! ¡Reflame, Slifer, Slifer, Reflame, güey! ¡El respawn está en total a favor de lo que sería Edgar, eh! ¡Están 1-1, güey! ¡Ya lo están soportando, ya lo están soportando! ¡Ya lo tienen de nalgas! ¡Justamente ya lo tiraron! ¡Y Reflame se va a llevar esa kill! ¡Ya revientan Slifer! ¡Justamente Monkeys aquí con un compita ahí cuidando su casita! ¡Cuidando la casa ahí esperando doble anillo por el bicampeón! ¡El bicampeón! ¡Este es el mapa del equipo de Ghost Gaming! ¡New Guns! ¡En este momento seguirían los dos siguientes mapas para lo que es New Guns! ¡Un New Guns que viene a raíz de lo que pasó en Gears of War 5, güey! ¡Que viene recargado! ¡Viene total y completamente concentrado! ¡Estamos viendo los rostros de los jugadores! ¡Estamos ahí en vivo! ¡Buena kill de parte de Crack! ¡Viene Cardio! ¡Ah, mames, no mames! ¡Triple kill del bicampeón! ¡Cuadra kill del bicampeón! ¡No mames! ¡No creo lo que estoy viendo! ¡Ghost Gaming está siendo pateado en su mapa! ¡Ghost Gaming los están haciendo de agua! ¡Te lo dije! ¡Todos muertos, señores! ¡Ghost Gaming todos muertos! ¡En la LPL increíble, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Te lo dije, cabrón! ¡No mames, Edgar! ¡Te lo dije! ¿Qué pedo, güey? Bueno, están fríos los de Ghost, están fríos los de Ghost. Señores, 2,500 personas viéndonos, güey. Recuerden que estamos en 5 plataformas, justamente Twitch, Mixer, YouTube, Facebook, Nimo TV. Bueno, estamos en muchas plataformas, chavos. Busquen ahí la plataforma de su predilección rápidamente. Dice Mato Omega Junior, papá, llegó el momento. Hola, abuelito y tío Edgar, un saludo. Dice Enrique Veracruz, dice el Identibes. Por ahí anda, vámonos. Mi querido Mata, con esta segunda, esta tercera ronda, vamos bajando justamente con el Identibes, lancereando allá a distancia con su láncer de síndrome. Viene bajando granada para estunear a la gente. Estamos aquí en el verdadero desmadre. Ya agarran entre dos a un cabrón, lo dejan ahí, le van a hacer timing. Se van a trepar aquí a la parte de estatua. Y ahorita están cayendo todos los de New Guns. Están retomando aires justamente Ghost Gaming. Excelentemente bien por lo que será el bicampeón. Y Identibes, el viene ahora Ghost. Se viene la de Ghost, dice Ghost. Bueno, ¿qué pedo con estos mancos, güey? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? Y lo dijo Slifer, güey. Por algo han sido bicampeones de la LPL. En su momento, Ronin lo intentó, no pudo llegar. Ni siquiera llegó a primera fuerza, pero no se coronó, güey. New Guns en este momento, saben, se van a meter. Están empujando con todo. Viene Gaitox y te van por atrás. Mira toda la presión que está generada el bicampeón. Viene Chos en la parte lateral de home, güey. Van a intentar aventarse. Está Crack aquí. Los 10 jugadores están aquí aventándose el tiro. No ha caído ninguno. Cayó Monkeys. Cayó Monkeys. Me bajó. Bajaron a Monkeys, viene esperando el bicampeón, retrocede, ya cayó se a atrás, ya se cayó. Me bajan Identibes, Identibes, me bajan a Crack, me bajan a Crack, bien por de eso llega, ejecuta, se para el capitán Identibes. ¡Pinche Identibes, eres un dios haciendo lo propio, güey! ¡Van a empujar la triple! ¡Nos vendríamos a punto para Ghost Gaming! ¡Se va a venir la triple! Ay, ¡viene saliendo Adver! ¡Va a tratar de capturar el anillo C, justamente! ¡Oh! ¡Ahí va a llegar, no va a llegar! ¡Va a ser Adverse en contra de Slifer! ¡Va a ser Adverse en contra de Slifer! ¡Tiene posicionamiento, güey! ¡No mames! ¡Se salió para poderlo cruzar! ¡Le hicieron doble ahí al pobre de Adverse! ¡No mames! ¡Está rompemadre en la gran final! ¡Punto para Ghost Gaming! ¡Edgar 2-1! ¿Quién nos escribe, Edgar? Tú, mi querido abuelito, ¿quién nos escribe? Por acá nos escribe Alexander Castillo. Ja, 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 ja. Alexander Jaciel, hola. Andrés de Castrejón, va empezando este río. Así es, ya se puso caliente. Luciano Mendoza, esta sí es una partida. ¡Claro que sí! ¡Pues es el campeonato, papi! ¡Sí, la final, güey! Dice por acá Luis Diego Aguilar Guillermo, Identibes. Adán, y puntito.
Está lleno de comentarios, mi estimado Mata Omega. 2,700 personas viéndonos. 2,700 personas viendo la final de las finales a nivel continental, güey. Los dos campeones, los dos mejores de América Latina se chocan, se ven en la gran final de la Liga Profesional Latinoamericana, güey. Hicieron boomer, güey. Vamos aquí, el equipo de New Guns justamente manda un arma de poder para pues incentivar el choque justamente en la zona media del mapa. Viene el Monkeys, trata de corretear, justamente me parece que es Adver, se va a enfrentar, tiro de dioses, se hace para atrás, creo que sí hay soporte justamente el Monkeys, ¿no? Uno contra uno, lo gana el Wami, justamente Monkeys va a venir a presionar al anillo a la casa de los de New Guns. Bien posicionado el equipo de New Guns, ninguno ha cargado nada, güey. Ahí está Toxic. ¡Oh, la verga, güey! Identives con el Boomer, se lleva Ice Toxic ahí de forma correcta. Granadazo de Stun, se viene el empate, Edgar. Nos vamos a ir al 2x2, Edgarito, abuelo. Por acá. Vas, mi querido. Dice por acá el famoso Manuel M. Ramírez. ¡Mi Dios! ¡Mi padre! ¡Mi ídolo! Identives, I love you. Alan Rodríguez Acosta, identives y ganas, te mando unas tortas de la barda. Giovanni Rodríguez, saludos para el Jonathan. Arroyo Jonathan, me estoy jalando el ganso. No seas usted sí, chamaco. Brandon Cruz, manden un saludo, papus. Un saludo de Jaguar Edgar. ¿Tu Jaguar Edgar? Ese Jaguar tiene un poco de diarrea. Tiene un poco de diarrea justamente el Jaguar. Lores manda una carita. Dark dice, ojo que ya no se va, ¿qué? Ya no se van a dejar. Vámonos, mi querido Mata, con este pinche choque justamente buscando el boom. Justamente buscando el boom. Obviamente primero, la verga, la gana Crack. Ese choque ahí se lleva justamente al buen de eso. Tienen el boom, lo van a tirar. ¡No mames! Lo van a jugar, lo van a levantar, tienen el boomer, se va a subir a estatua, va a tratar de cuidar ese boomer. De frente tiene un cabrón. No mames, el crack anda, cae uno más y se va lejos porque ya cayó dos veces. Crack, tienes que cuidar con ese cruce. Vámonos justamente con Reflame, lanzareando desde la zona de estatua, justamente aquí al Monkey. Si el Monkey le vale madre, va el uno contra uno. Dice, órale, papá, déjese venir. Pero ya está, me parece que trae soporte justamente el Monkey. ¡Qué bien! Y aún así, güey, no mames. El Monkey. Bien, lo que es de eso, acaba de caer a manos de Crack. Ahí en la parte lateral, ahí tiro en la parte superior. Aquí zona de estratos. Vamos a rotar lo que es Chos en la parte baja. De igual forma, marcando lo que es Slipper. Dando soporte al jugador. ¡Qué buen slice de carga! Me llevó Identive. No mames, güey. Pero Slipper lo veíamos teniendo ahí con la marca a distancia, recibiéndole y dando el queso para llevar, güey. Está marcado el jugador. Crack se echa para atrás. Chos esperando. Son dos jugadores del bicampeón, güey. Viene Ice Toxic rotando un jugador que está de suelto, güey. Va a ir a apoyar justamente para bajar Slipper. Vienen dos en contra de Slipper, el capitán. ¿Qué? ¡Dos! Bien por Rifle. Me parece que fue un error de Toxic acercarse tanto ahí al jugador. Era un 2v1. Pero bueno, ahí afortunadamente para el jugador de Ghost alcanzó a sacar al suyo, justamente. Lo van a ejecutar, cae Reflame. Buena ejecución ahí de parte de Ghost Gaming, marcando al jugador en la parte central, zona de lo que sería si viene la triple posesión del campeón Ghost Gaming. Empezó muy fuerte el bicampeón, viene cachazo, me lo baja. Josh le dice, pero recupera, bien Ice Toxic, lo que sería Hopper, se viene la triple de Ghost Gaming. Me lo tiraron a la mierda, Edgar. Ghost Gaming ya empezó a calibrar, güey. Alcanzó a meter justamente una pierna, pero ahí... Punto para Ghost Gaming, damas y caballeros, 3x2, Edgarito, abuelito, yeah, les comento, 2,700 personas viendo la final, andan cotorreándola. Edgar, está mamalón, Edgar. Está muy mamalón, dice por acá Luis Martín Olidel. Saludos, buenas noches, saludos desde Guadalajara, Jalisco, su amigo Cadáver. Saludos, Christopher Cadáver. Peña, venga, caos, Giovanni Rodríguez, dale, Bernan Manuel, saludos al Cocún. Néstor Trejo, esos de Go ya perdieron los controles. Panendieron, perdón. Giovanni Rodríguez, que viva el perreo. Versal Manuel, nos vamos a la partida, señores. Así vámonos, es, de regreso, justamente aquí viene el Slipper bajando a la zona de pistones. Lanza ahí granada para estunear. Viene solo, me parece, y de frente se encuentra a todos los jugadores del equipo de New Guns. Voltea ya atrás, tiene a un jugador, lo van a agarrar entre dos. ¡Oh! ¡No mames, güey! ¿Cómo puede ser posible ahí? Buena doble kill del bicampeón. Triple kill del bicampeón, ¿eh? No mames. Mames con todos los muertos, solamente queda Monkeys, que acaba de salir.
Vamos todos muertos, güey, ya los van a hacer triple. 3-3, nos vamos nos a vamos ir. Esta es de New Guns, papi. El New respawn Guns está larguísimo. ¿Cómo no te gusta, mata? Ay, señores, 3x3, estamos saturados de comentarios. Ay, no mames, güey. Estuvo a punto de caer. Ahí choqueó ahí. El 3-3, güey. Verito. 3-3, José papi. García, venga, mi hermano, de eso, Impressive Neogénesis, no mames, está bueno. Buenísimo. El chichón wey del mata, eso está muy bien. Irvin Arellano, esos gritos del mata me excitan. Alonso Santos, el caos se ve bien chicote. Guillermo Ruiz, qué buen tiro. Irvin Arellano, ay, muchos comentarios, mi estimado mata, corren como cascada. Señores, vamos a regalar una camisa edición especial con los logos de Deporte Digital de la LPL, de Bazar a Black Market, de Score One, de Logitech. Vamos a regalar una playera para la gente que nos está viendo, así que estén atentos. Vamos a hacer algunas preguntas. Y bueno, pues para que estén al tiro, doble, triple kill del bicampeón, Edgar. No, pero también cayó Crack ahí justamente a manos de Deso. Ya cayó Chaos. Está en este caso muy pareja, 3-3. La verdad, mi querido Mata, está muy sabroso todo esto. Rápidamente dice Rusia Nola hermosa, mi cabeza dice Mesa, dice Dani es a huevo, etcétera, etcétera. Vámonos, mi querido Mata. Vámonos, enfrentamiento ahí en la parte de estatuas. ¿Dónde está Cardia? Manteniendo doble anillo el bicampeón. Ya marcó al jugador. Viene Beso, Monkeys de igual forma. Va a verga, güey. Se le van a dejar venir. Se le van Cardia a dejar venir, güey. Viene doble ahí. Esos cabrones. Viene doble ahí, enfrentamiento en la parte de Chichón. Cardia, corre, perro. Ya lo agarraron entre tres. Sale huyendo de la estatua, dice chingada madre. Pero no voy a otra queda, estatua. Anders me se voy queda a la estatua punto de la libertad. ¿A dónde chingados? A ver. Pero aquí, de aquí no. De aquí me se, quito. Madre. Se queda Anders. Ahí se alcanza a llevar a Anders a Chaos ahí en la parte lateral, güey. No ha descargado Ghost Gaming 90-64. 90-64. De eso manteniendo posesión. Están descargando el anillo y ya lo despitaron. Madre, buena wey kill de Identibes parte cae de lo que sería Cardia. Metieron a Identibes, como bien comenta, rotando Monkey. Va a llegar por la parte posterior. Lancereo idiotísimo. Se va a aventar el Toxic. Tiene Toxic, ¿eh? No mames, güey. ¿Para quién va, se ¿para fue qué como va, muy ¿no? de azolapa, sí, exactamente. Ahí Toxic cayó. Fue una muerte casi, casi de agrapa. Fue una muerte de agrapa. Va Monkeys. Me tiraron Slipper, Slipper. No mames, ya lo están cruzando, me están cruzoneando al equipo bicampeón. Acaba de caer pero Crack de así, parte de Slipper. Aún así tiene doble anillo el equipo bicampeón justamente de New Guns, güey. Ahí esa granada está ayudando bastante al equipo de New Guns. Ya, por fin, ya lo agarraron. Ya lo agarraron. Vámonos directamente a lo que sería de nuevo estatuas. Ahí se están besando, se están besando dos. Perdón. Vámonos aquí de nuevo a lo que es estatua. Está esperando lo que es Chaos ahí, esperando a distancia, esperando a que llegue su equipo a darle posicionamiento. Me alcanzan a tirar Monkeys. Bien, lo que es Rifle, me tira Monkeys. Está riquísimo el enfrentamiento. Marcador 3x3. Viene la parte lateral, manejando bien los mapas, manejando el timing. Granadazo para estunear. A la verga. Se viene ya el conteo para el Cardia, 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 Cardia. Estaba tocadísimo, güey. Cardia estaba no bien mames, tocado, que recuerde, vámonos al anillo, justamente a la casa de los de New Guns. Tienen que cuidar su pinche anillo porque si no se los rompe. No mames, de eso se mueve como salchicha. Pinche de eso se mueve como salchicha. Me lo echo es para ahora atrás, o nunca, Go. Si no presionas en este momento, va a valer madre. Está este güey viene a descargar el anillo central. Triple y esto kill va a ser del bicampeón. Triple kill del bicampeón. Cuadra kill de bicampeón. 4x3, señores. Es la mejor final, Edgar, que hemos vivido en la LPL, sin duda alguna, güey. La gente lo sabe, güey. Estamos aquí dispuestos. Te lo dije, Quesero, te lo dije. Vámonos, mi querido abuelito, ¿qué nos Cristian Sánchez. Ay, vas muy rápido. Felipe Cano, cámara gordo. Dice por aquí, a la Dairus X2, Darkly, ojo. Es que si es, dice, Becky, préstame el monito, pofa. Becky, bueno, te perdono por eso. Miki 383 dice, Iselanita, deja de acosar a mi papi, dice Danil. Let's go. Muchos comentarios, muchas opiniones. Bueno, está esto súper sabroso, mi estimado Carlitas. Señores, compartan 2,700 personas viendo la LPL. El equipo de New Guns manteniendo su liderato como bicampeón. Las dos estrellas mostrándosela en el rostro a Ghost Gaming. ¡Sácate! ¡Ay, hay uno y uno! ¡A la verga! Bien por Monkeys y aquí de aquí no hay mamadas. Aquí nadie se abre. Los chingadazos a todo lo que da. Patadas hasta orines ahí, de todo, chingada madre. Bien, Reflame, sabiendo que son dos jugadores de Ghost Gaming, tiene que retroceder. Ah, no va a mantener el punto. Bien, 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 bien. No a tiene huevo, caso no tiene, quedarse. Exactamente, wey. Si acaso lance de ahí. Gratis.
tratando de reventar un cabrón. Ya lo están agarrando por atrás. ¡Oh! ¡Ay, la verga! Esa pinche marca me parece que es justamente de eso, Nay. El que trae la marca y el que anda haciendo un desvergue. Slifer ya trae también esta pinche... No, no, no. Aguas con esa marca. ¡Mire, mire! ¡No, ¡No mames! Haciendo cagada ahí al jugador, al pobre Adverse, que trató de huir. ¡Pero chingada madre! ¡Mire, quítenle esa marca, ese cabrón! ¡No mames! Llegó por la parte de atrás. ¡Cámbiensela por una 22, chingada madre! Llegó por la parte de atrás. Se llevan una doble kill. Bien por el bicampeón. Está desmarcando en el punto central. ¡Ay, está el Toxic Max! ¡Rífate, perro! ¡Rífate! ¡Tiros, tiros, 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 tiros! ¡Pinche Identides! Tuvo que llegar por la parte posterior a levantar a su partner. ¡Le van por atrás! ¡Le van por atrás a Toxic! Identides se la saca, se la muestra, la traigo caliente y toma para ti, papi. Se viene Home y podría ser empate de Ghost Gaming, Edgar. Podría ser exactamente empate de Ghost Gaming. Recarga perfecta del Monkeys aquí, cuidando en la fuente, cuidando su casa. Doble anillo para el equipo de Ghost. 110-89, ahora arriba el equipo de Ghost, parece que se van a aventar, revientan ella el Slifer, se lo van a poner justamente de escudo. Ahí el Chaos tratando de hacer algo, se va con, justamente con su Nasher amarillita, va bajando, se va a trepar. Vámonos de este lado, Identives haciendo la campera, cuidando ahí a la gente, les va a caer. ¡Identives con la campera! ¡No le sale la campera! Me choqueó un poco y me lo van a hacer calabaza. Aquí no puedes tener errores, señores, bien por Adverse. Adverse jugó para el equipo de lo que fue Ronin en este momento. El Adverse está jugando contra sus compañeros. ¡Qué buena del Adverse! ¡Mames, el Adversan más mamoncísimo! ¡Doble anillo para el bicampeón! ¡Oh, esa marca está haciendo caca! ¡Quiten esa! ¡Hay que banearla! ¡Ah, no, que aquí no se puede! ¡Aquí no se puede! ¡Sí, chingada madre! ¡Que tres rondas desactiven esa madre! ¡Ah, no, que aquí no se puede! Está tremendo lo que está haciendo. Ya está sonando. El bicampeón tiene que ir a intentar hacer la triple. No le va a alcanzar. Le están descargando, Juan. Bien por Ghost Gaming. Viene a Identives. Lo están cruzoneando. Va a caer Identives. ¡Granada ahí perfecta! ¡Oh, Dios mío! Lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer. Cómo zafarse un gran slice ahí contra el muro. Está contra dos. ¡Mames! ¡Casi! Sí, ¡se lo llevan! ¡Punto! ¡Nos vamos 3-3! ¡4-4, mi estimado Mata Omega! ¿Qué dice por acá? Alejandro de Villanueva. Así yo jugaba, pero me chingué la rodilla. Te creemos, hijito, te creemos. Rec López, qué loco. Al Ciber Oñate, Identives, yo le presto el control a Somus. Por eso quito la cámara, jajaja. Giovanni Rodríguez, qué buena partida de Free Fire. Giovan, casi sin usar las dos manos a Ghost. Dice por ahí Cristian Emanuel, wow, muchos comentarios. ¿Qué me dice por acá, mi estimado Quesero? Dice por aquí Becky, mi diosito Slifer es el mejor. ¿Qué pedo a la verga? Dice Krail, jajaja. Snake dice Slifer, bésame, estos son chingadazos. Dice Inbox, nada, se que madre. Stormmap, ya llegó el chonchón. Vámonos, mi querido Mata. La doble kill de New Guns. Atención, ese boomer en la parte central ha generado mucho estrago, güey. Le está permitiendo a New Guns. Mucho, justamente le está allá adentro. Le está permitiendo al equipo qué se cayó. ¡Qué buenos movimientos del pinche crack! ¡Está tocadísimo, güey! ¡Ya me lo cruzan desde lejos! ¡Ahí! Pero calabaza. Bailó como Michael. Se lleva una triple kill lo que sería Ghost Gaming. Retrocediendo a Slifer, dando sostén. Wey. Cuadra kill, todos verga. Muertos. Eliminación completa. Nos vamos a ir a punto para Ghost Gaming. Ahí viene Adverse. Vamos a ver qué chingados va a hacer. Se va a ir justamente, me parece, a cuidar. ¡Uy! Ya me lo agarraron, ya me lo cruzonearon. Adverse, ahí les lanza el reto. Diciendo, no sean putos, déjense venir. ¡Alcanzan el lance! ¡Oh! ¡Se metió! ¡Oh! ¡No se metió, güey! Se lleva una doble kill, la caga Adverse, lo salva, pero la caga, güey. 5-4. La salva, pero la caga. La salva, pero la caga. Es la nueva. ¿Quién lo cree? Por acá, Jeremy Domínguez. ¡Está bien chido el vídeo! ¡El vídeo! Isaac Cante Gutiérrez, díganle a Ghost que están jugando con los conejitos. ¡Contra los conejitos! Jorge Edu, ya llegó la pinche Madison. Daniel Hernández, una bendición en chino. ¡Chichou, mi, mao, chichou, mao! ¡Martín Ocotila! ¡No mames!
Gio Van están más excitados que mi prima. Presenta a la prima para ver si es verdad. Y su prima se pone bien cachonda. Sí, ¿eh? Es, ¿no? Esa, o sea, cabrón. Ya es bastante decidido. ¿Qué nos dice por allá? ¿Qué cero? Ya nos vamos a la partida. Vamos a la pinche partida. Ahorita los leemos, chingada madre. Viene Monkeys en la parte de esta. ¡Ah! ¡Se va a reventar a dos! ¡A nadie! No, ¡a nadie! ¡Sky Identives! ¡Sky Identives! Está jugando muy bien lo que sería el equipo de New Guns. ¡Doble kill del poderosísimo Ghost! ¡Oh, no! ¡Quítenle! ¡Sliver, quítenle esa puta marca! ¡Qué es esa madre! ¡Ve nomás! ¡Mira nomás, güey! ¡Está tocadísimo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, pinche Adverse! Porque en el fundillo traías la marca. Pero bien, bien por el pinche Adverse. Que hace rato le vimos una jugada bastante mamalona. ¡Se lo revientan justamente el Monkeys! Bien, Monkeys está tocado, güey. Tiene que retroceder. ¡Doble kill de Monkeys! ¡Triple kill! ¡Hijos de su barbaridad! Van a venir a presionar. Ya nada más queda el pobre justamente del Reflame. Se hace para atrás. Justamente, ah, no, ya tiene ahí un compita allá de frente. Caen todos, caen los dos. ¡Cuadra kill! ¡Madre santa! ¡Cuadra kill! ¡Solamente queda Adverse! ¡Que es un dios! ¡Adverse, cachazo! ¡Crack va a alcanzar a llegar! ¡No! ¡Va a ser punto Edgar! ¡Nos vamos a un 6x4! ¡Ghost Gaming tiene a New Guns en la tabla! ¡6-4, güey! ¡El chequeos ahí! Jugando bastante, bastante. Y ahí vemos justamente al Identimes ahí meneando ahí a la cámara. Bien por el Chaos. Se ve que está disfrutando bastante bien. Se está pitorreando ahí con sus compañeros y con el equipo rival, por supuesto. Vámonos a la que puede ser la última ronda. Este es el mapa justamente del equipo de Ghost Gaming. No entenderíamos que fuera de otra manera tal vez este marcador. Pero ahorita vienen dos mapas seguidos del equipo de New Guns. Serían dos mapas de inmediato seleccionados. Ya los tenemos ahí. Y recuerden, vamos a hacer un comentario para regalar una camisa edición especial de Deporte Digital para toda América Latina. Doble kill del bicampeón, ¿eh? Doble kill del bicampeón. Doble kill, triple kill. Chingue, su madre está encabronado de Sonai. Desonai, que está ahí en la parte superior. No se va a subir. ¡Ah, no granada! Subir, se tiene bien. Que hacer para atrás. ¡Esa! ¡Ah! ¡Se va a quemar, güey! ¡Está! ¡No mames! ¡No mames! ¡Huevo! ¡Quedó encerrado entre la llama! ¡No había forma de echarse para atrás! ¡Pinche pollo rostizado! Hasta aquí olió a gente muerta, gente rostizada, ni pedo. ¡No mames! ¡Ese Sliffer! ¡Cómo sí, es una mentada de madre con eso! ¡Granadazo de fragmentación! ¡Se alcanza a bajar a cardia, güey! ¡Viene Adverse del lateral, eh! ¡Adverse está esperando a que se coloquen! ¡Va a güey, los va a espaldear. Ah, no, ya se dio cuenta justamente. ¡No! Se faltó a uno, güey. A uno. Buena. Se va a acabar, señores. Nos vamos a ir al 7x4 en favor del campeón mundial Ghost Gaming. Bajeando enfrentamiento en la parte de escalera. ¡Ay, cabrón! ¡Qué bien, bien por Toxic! ¡Toxic! ¡Guad eso, güey, eh! ¡Excelente! ¡Toxic! ¡Te va por atrás! ¡Oh, los hicieron para atrás! Justamente recuperan el anillo central. Venía la triple justamente del equipo. ¡Qué buen cruce desde lejos! ¡Rojísimo! Queda aquello. Se van a trepar. Vienen justamente a cuidar su casa, su anillo. ¡La y favorita! El F. Hay quien Fuentes. Vámonos de este lado. En la parte de pistones, aquí justamente Identibes bailando un poco. Vean, recorriendo el mapa, saca justamente su Nasher de payaso. ¡Vámonos! Vámonos en la parte central. Va a la zona de estatua a descargar el único punto que está sumando para el bicampeón. Verga. Va a aventarse el tiro contra el buen Se tiene que aventar, ¿eh? Se tiene que aventar. Adverse. Otra vez Adverse, saca la fiesta. Sí, lo van a tirar, está cruzadísimo. Sí, lo agarran como sándwich. Quedó hecho jamón, justamente Identibes. Doble anillo para el bicampeón. Está descargando 150, güey. Está descargando bien Ghost Gaming, güey. Creo que Adverse está haciendo mucha diferencia, Edgar, ¿eh? Creo que Adverse le está, incluso jugó con Ghost Gaming, güey, cuando fue Optic México, güey, cuando eran Ronin. Lo respetan mucho, Edgar. Saben la capacidad que tiene Adverse, güey. Bueno, en realidad, pues todos los jugadores del equipo de New Dawn, no por algo, son bicampeones aquí, teniéndola difícil. Y bueno, pues viene la triple del equipo de Ghost. Parece ser que el primer mapa se lo lleva el equipo de Ghost Gaming. 7x4, punto para el bicampeón. Vamos a hacer cambios ahí. También vamos a hablar un poquito acerca de nuestros diferentes patrocinadores para que se queden con nosotros. Señores, esta es la Liga Profesional Latinoamericana, la LPL. Se pueden registrar en este momento en vivo para la séptima temporada. Regístrense. Esta es la LPL.
Que no, que esta no es la LP. Edgarito, ¿quién nos escribe? Papi, abuelito, ¿quién nos vas, escribe? Abuelito, dice vas. Por aquí Jorge, replicando, bueno, corren como agua esto. Brando Sánchez, buena voz. Fausto Gómez, llega a las finales, pero no trae nada. Hermes Betas, no, corren como agua, mi estimado Mata Omega, está increíble la afición. Dice por acá, Fausto Gómez, sé más yo que ustedes. Quetzalcóatl Martínez Carrillo, ¿cuándo van a dar los skins? Ahorita traigo un cuchillo, despellejo al quesero y te mando su skin. Dice, jajaja, ja, ja, este vato, luego se ve que estás enterado. Klaus August, Chisleifer es un dios con la marcasa. Alex Rawa, tengo miedo. Andrés de Castejón, el bicampeón es New Gones, papo. Así es. Juan Carlos Orizaba, puta, ¿cómo corren los comentarios? No me da tiempo. Eduardo Alejandro, jajaja. Ja, ja. ¿Creen que más hormigas puedan ganar los dinosaurios como Ghost? ¡Órale! Eso estuvo cabrón. Eduardo Martínez Félix. Sí, sí, ya te vimos. Orlando Garza. Mata, mándame una bendición bien despeinada. Ah, esa no me la sé. Esa no me la sé. Edo Funix. ¿Ya se acabó tan rápido? No, no, no fue rápido. ¡No mames! ¡No fue rápido! ¡Estuvo cabrón! New Ghost, ¿qué pasó? Ya aposté la diálisis de la otra semana. Por favor, New Ghost, no. La verdad es que estuvo bastante, bastante, bastante rico, bastante mamalón. Vámonos al mapa de los de New Guns, que en este caso escogen justamente Leaf, Ascensor. Y vámonos a ver qué dicen por acá. Brandon, cierra el curro, anciano, dice Saúl Map, dice, venga, pinche de eso. Jesús, ya que prendan su tele los de Ghost. Dice Darky, jajaja, no te mames. Squeezy 10 dice, el esquite es elote en vaso. El esquite es elote en vaso. Elote a la verga y ya, dice Becky. Dacer, ¿qué? Dacer dice, esquite en elote. Estos güeyes, pues se ve que tienen hambre estos cabrones. Yo vendo esquites, dice Lores. Rate dice, ah, XD, que presten presente a la prima. Prima. Señor, ya nos vamos a ir al segundo mapa. Antes de comenzar, presten atención a lo que voy a decir, porque con esta plática que voy a tener con ustedes de alrededor 20 segundos es que se van a poder ganar una playera. Presten atención, señores. Score One, una marca mexicana que tiene más de 3 años en el mercado, tiene 3 años en el mercado, güey, te da la oportunidad de vestirte como todo un profesional. Score One, la marca que utilizan los profesionales, ya tiene tiempo. Y bueno, pues 3 años se dicen fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Ya nos vamos. Exactamente. Directamente al tiro, y también recuerden el apostadero de Bazar a Black Market, que en esos momentos, bueno, lo tiene ahí para que se lleven unos dolarucos. Ya nada más que se coloque Monkeys en la sala, al parecer fue a cagar también. De eso está ya doblando su ropa. No sé qué está haciendo el de eso. Véalo, está allá atrás, güey. Está ya ahí. Vámonos ya al segundo mapa, recuérdenlo. Score One. Vístanse como los profesionales. Score One ha llegado a Deporte Digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes, síguelos a través de sus redes sociales como Score One. Los dioses se hacen presente y han bajado para demostrar lo que mejor saben hacer en el terreno de juego. Sliver, Deza, Irante, Damis, Monkey, Ghost Gaming llega a la Liga Profesional Latinoamericana. What you think that we think is cool? We'll be right back.
Damas y caballeros, ya estamos corriendo el segundo mapa de la gran final de la LPL. Regístrense en este momento, están abiertas las inscripciones. Pueden... te mata. Ah, perdón, crack, perdón, no tengo cabrones. Pueden registrarse en este momento, pueden registrarse en este momento, pueden estar aquí con nosotros participando en la Liga Profesional Latinoamericana. Cuatro fuerzas para que puedan competir con nosotros. Edgarito, yo me registraría, ¿no? Yo que sí, yo que tú también me registraría, recuerden. Que es una cuota de recuperación dividido entre 8 cabrones, porque hay que tener banca, la verdad es que es bastante, bastante económico. Y pueden jugar alrededor de 2 meses y, bueno, traen manos, por supuesto. Vámonos a este gran segundo mapa del equipo de New Cons. Un mapa rápido, un mapa muy frontal, un mapa, el mapa justamente de ascensor, de elevador, de chingue su madre. Vámonos con el pinche Reflame. Vamos a ver qué trae lo que es el buen Reflame 1-1. Ya tiene counter a favor, ¿eh? Trae vamos, counter Reflame a favor. Me alcanzan a bajar al jugador de Ghost Gaming. Le avienta la misma con la granada. Dice, no lo vas a poder ejecutar. Reflame no decide subir para intentar ejecutarlo. Edgar Fernández haciendo buena rotación. Qué buen calauda. Ahí le dijeron al Reflame, vente, papi. Ahí bien, me lo alcanzan a tirar. Oh. Ahora están invertidos New Guns. Recuérdenlo, en la LPL, el equipo que escoge mapa es el que escoge facción, por así decirlo, y se va de guapos, Edgarito. Exactamente. Es el mapa que me gusta. Me voy de guapo. Les damos todas las facilidades, buen porqueos, ahí en la parte central. Oh, no mames. Se viene la triple Ghost Gaming. Ya empezó a agarrar el ritmo de campeón mundial. Viene Crack, le va a buscar el tiro contra Chos. Lo anda rotando. Están 2 contra 1. Bien por eso, le pone un putazo en el hocico. Edgar, está viéndose bien Ghost Gaming, güey. Está viéndose bien justamente el equipo de Ghost Gaming. Doble anillo para ellos. Recuerden que ahora está justamente de enjambre. Lanzareando justamente aquí al Advert. Advert en futbolito. Se viene a echar unas bolitas. Vámonos con el pinche Advert. Lanzareando, tratando de recuperar justamente este anillo A. Presionando. Ahí viene el Advert. Está un poco estuneado. Ahí justamente está junto con Cardia. Los dos aquí presionando al equipo de Ghost Gaming, que está tratando también de evitar que, bueno, pues no les toman el anillo. Justamente apenas están... Entran tantito los jugadores del equipo de New Guns y no mames, los tiran. No pueden simplemente descargar este anillo. Y aquí viene que ellos se va a llevar doble kill a la verga. Triple, güey. Se pasó de chorizo. Cuadra, triple kill, perdón. Se viene la cuadra, está encabronado que ellos, güey. Ahí todos muertos, Edgar. Ghost Gaming ya trae la pata caliente y se viene a patear culos. Edgar, marcador 1-0 en este segundo mapa, güey. Bueno, ahora empezamos al revés. Recuerden que el otro mapa empezamos 2-0 a favor del equipo de New Guns. Ahora en este mapa, que es del equipo de New Guns, por supuesto, empieza ganando Ghost Gaming. Vamos a ver cómo se va desarrollando. ¿Quién nos escribe, mi querido abuelito? Dice por acá Néstor Trejo. Ay, Ghost Gaming. Ghost siempre se ve bien, mata. Bueno, casi juega contra Optic, no tanto. Jorge Chávez, vamos Ghost Gaming. Ramón Guzmán. Ghost ganará siempre en Gears, pero a ver en FIFA, bueno. Fausto Gómez, mamá, ¿se acuerdan de Splicy? Son ellos ahora. Así es, Splicy en su momento estaba el Choche, estaba Identives como Splicy. Estuvieron ahí, fueron los inicios de estos jugadores. Ahora rotan, hay este cambio de marcas y bueno, pues llegan aquí ahora como Ghost Gaming, una gran marca internacional de varios eSports. Edgar, Ghost Gaming tiene varios videojuegos, ¿no? Así es, tiene varios videojuegos. Viene aquí justamente Cardia, rotando hacia el cuarto de control. Vamos a ver, caen 2 justamente del equipo de Ghost Gaming. Del otro lado también, bueno, aquí tenemos al Sleeper, no le den una marca, ahí lo vienen cruzando, se viene a trepar, apenas se alcanzó a llegar porque estaba súper rojísimo. Vamos a ver, el Toxic está rojo, se tiene que hacer para atrás, en el anillo central lo alcanzaron a agarrar, mata, me lo tiraron, me lo revientan bien por Identibes. Va con su vaca lechera este pinche personaje que se ve pesadísimo, pero a él le vale madre. Ahí va con todo y la vaca lechera a presionar y le gustan las marometas. Le gustan las marometas, sabe que es momento de empujar al equipo. Tiene doble anillo, no logran a descargar. Va muy parejo en este choque. New Ghost va arriba, pero con este doble anillo en favor de Ghost, güey. Perdón. Dale. Ah, le gustan las marometas justamente al Identive. Chica la madre. Es la estrategia. Te mareo, sí. Esa faldita mamalona es la que hace que te distraigas. Chingada madre. Doble anillo de lo que sería. Oh.
excelentemente bien de Identibes, se lleva una triple kill, lo que sería New Guns, pero defendiendo Identibes, solamente dos jugadores, doble anillo para Ghost Gaming, va a la parte lateral para intentar lancerear, dar apoyo y sostén. Se está viendo muy potente el Ghost Gaming, no sé cómo le hizo, porque tenía tres jugadores muertos y aún así mantiene, papi, dale. Así es, justamente aquí en ventiladores. ¡Ah, qué buena, güey! La hizo fantástica. Viene aquí el pinche Advers y el pinche Advers empieza a menear. Lanzo justamente su lance Red Flag. ¡A la madre! ¡Cachazo! ¡Le falla! Viene el pinche Advers rezando, pidiendo la bendición del Advers. ¡Bendición para Advers! ¡Nadie lo quiere matar! ¡Quieren que termine el Padre Nuestro, chingada madre! ¡Ah! ¡No mamen! ¿Qué pedo, güey? Híjole, y alcanzó a recuperar. Se hizo aquí el desmadre. Identibes llegó por la parte lateral. Por atrás, Identibes matando gente, robando muertos. Se hizo el desmadre, Edgarito. Se viene la triple posesión para Ghost Gaming. Nos vamos a ir 2-0, como lo que pasó el mapa anterior, güey. 2-0 aquí. El Identibes con este personajazo. ¿Cómo es posible que no lo puedan ver? Se vean. Con la falda de la princesa Lea, no lo ven. Exactamente, miren, véanlo. No, chingada madre. Punto, señores. Abuelito, ¿quién nos escribe 2-0 Ghost Gaming, güey? Hay muchos comentarios por acá, Rolas Enríquez. A la verga, ya sacan a la chingada al Fausto. Eduardo Martínez Félix, ya cállate, güey. Fausto Gómez. Ok, así es en la escuela, no quieren saber nada de historia, etcétera. Solo conste nada más, ok, ya se fue. Te voy a reportar mejor, bro. Alex Sánchez empieza a madrear con alguien. Ángel Herrera, mata, mándame un beso a Counted. Vera Mercado, todo bien en casa, le dice a Fausto Gómez. Padrón, ya banda, no le den atención al kid, está retrasado, se me soltó, lo tenía amarrado. Ya saben, los comentarios de nuestro querido público, ¿verdad? Tan supremos, como siempre. ¿Qué nos dicen por allá, mi estimado Quesero? Justamente ya, bueno, vamos a comenzar, dice por aquí, kilo de tortillas, ¿qué? Puta madre, se me movió, la diabetes del abuelo ya lo está dejando ciego, no puede leer bien, dice justamente Luis Ángel, y pues no, pues vamos a comenzar con esta siguiente partida, siguiente ronda. Señores, a todas las personas que están mandando mensaje a lo pendejo a mi perfil de YouTube, los voy a vetar de la LPL, los voy a vetar de la LPL, dejen de estar mandando mensajes, de favor, este chat es para gente que necesita alguna situación de emergencia, como que quieren una Coca-Cola, güey, y nosotros le mandamos mental, deja de estar mandando tus putos mensajes o te mando a chingar a tu puta madre. No, ya, madre. De hecho, una más y te vamos a vetar, mi querido. A ver. Metal no es cotorreo. Edgarito, pues bien por el equipo de New Guns, se alcanza a llevar ahí una buena ejecución, papi. Edgarito, ¿le quieres mover? Adelante, no, papi. Adelante, vas. Se alcanzan a tirar ahí a lo que es Crack, viene la triple posesión para Ghost Gaming 2-0, bien por Crack, güey. Manteniendo solamente a distancia, pero está muy cruzoneado el jugador, el capitán. ¡Ah, la verga, güey! Lo que acaba de hacer Crack, acaba de caer Riflame. Bien por este compadre y vámonos hasta el otro lado, güey. Granadazo, Slipper, Chos en la parte superior. Va a aventarse el 1-1. Metinan Advers. Edgar se está viendo muy potente en este momento el equipo de Ghost Gaming. Te pido el favor que ahorita... Sí. A ver, papi, pues abuelito, ¿quién nos va a escribir? Nos vamos a dar un 3-0, güey. Bueno, acá nos está escribiendo el joven Iker Love. Saludos, Iker Love. Fernando Gaming, Jorge Alberto, jajaja, te gano siempre. Alex, todos los que reporten ese perfil, sí, que lo madren, dicen por ahí. Josafat Alejandro MX, dígala al de eso que lo amo. Luis Martín Oliden, valió la pena no haber ido a trabajar, cadáver. Omar López Flores, vamos a todos a reportar ese perfil de ese güey. Alex Sánchez, bueno, corren como agua los comentarios. Luis Martín Oliden, valió la pena no haber ido a trabajar, una vez más. Francisco Ábalos, salúdenme, por favor, salúdenlo. Saludos a todos. Qué bueno que estén viendo la LPL aquí con nosotros. Edgarito, ¿quién por allá, güey? Pues aquí justamente, adelante. Bueno, pues ya estamos aquí configurando. El buen Edgar Espi va a quitar ahorita los mensajes. Vamos a vetar de la LPL a todas estas personas, friends, que están mandando mensajes a lo puro pendejo, güey. Y voy a quizás hasta mandar una mención ahí directamente. Ya, dale, ya estamos de nuevo con ustedes. No es cotorreo, señores. Se les da el respeto a todos en su momento para que estén aquí en vivo. Y no ¡vámonos con el de madre! ¡Qué buena de Riflame! Riflame se alcanza a llevar una doble. Se llevó a Chol ya de eso, güey. Bien, Identibes me lo bajan con una Voltok, al parecer, ahí teniendo dobles en contra de uno. Marcador 3-1.
se lo alcanzan a tirar. Anda muy bien Identibes, Edgar. Anda muy bien el buen Identibes. Exactamente, anda con todo. Justamente aquí el buen Identibes con ese personajazo. Ya por la faldita mortal. Ya me lo revientan también en la triple justamente ahora del equipo de New Cons. Ahí lanceriando solamente uno de los anillos. Ah, en tres, están en kills muy parejos. Se tiene que meter Cardia, no alcanzó a llegar justamente a cubrirse. ¡Ah, qué buena granada de reflejo! ¡Oh, güey! ¡Se fue ese boom! Haciendo caca a la gente. Con ese doble boom, güey. ¡Ah, no mames, con el Deso, güey! Deso anda excelentemente bien en esta gran final de la LPL. Señores, compartan, sean parte, regístrense, lleguen con nosotros. Y bueno, pues hay diferentes fuerzas con las que ustedes pueden participar aquí en la LPL. Estos son los profesionales, Edgar, pero hay posibilidades en otras fuerzas. Así es, en este momento estamos viendo a dos grandes equipos, a los mejores equipos de la LPL, a los mejores equipos latinoamericanos, pero bueno, no se espanten, entren a la LPL, pueden jugar justamente en la cuarta fuerza, hasta equipos de amigos, y pueden llevarse un varo porque los premios son en efectivo. Ahí está Crack, Aguado, bien por Reflame, acaba de caer de eso, me lo tiraron Crack. Baja Monkeys, pero llega lo que es Chos. Viene la triple de Ghost Gaming. Les están poniendo en su madre en este mapa, Edgar. ¡Ah, la verga! Ya está muy caliente el equipo de Ghost Gaming. Ya. Este tren está difícil que lo pares, Edgar. Cabrón. ¿Quién nos escribe, mi querido abuelito? Por aquí dice Jaco Figueroa. Dice Clip, Jorge App Notify, Alfredo Tetsuya. Saludos, Mata. Manda una bendición. Una bendición. Rolas papi. Enrique, jajaja. Bueno, para saber. Ángel GP, me la estoy jalando en este match. Órale, chamaco goloso. Dice Daniel Salazar, Mata, guárdame un regalo. Estoy trabajando. ¿Creaste un grupo? No. Moy Méndez, manda saludos para Exaus. Así es como están los comentarios por acá, mi estimado Espi. ¿Qué dicen por allá? Dice por aquí, ponle no molestar. Dice Ken's God y Jam. Vámonos de este lado. Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola, abuelito y tío Edgar, dice Mato Mega Junior. Vámonos, mi querido Mata. Aquí enfrentamiento. Se fueron cuatro por este boomer. Lo gana lo que es Identibes. Le da ahí Identibes. Tiene la posesión correcta. Lancerando. Reflame por la posterior. Cayó Advers. Cayó de eso. Trae la Volto. La trae de fuera. ¡Oh! ¡Pinche Identibes, güey! ¡Qué final nos está dando Identibes! ¡Qué final de dioses nos está dando el buen Identibes! Nos vamos a tomar el tiempo, señores. Vamos a poner ahí en pantalla un poquito, güey, cosas para ya quitar esta... A estos seres que no saben hacer otra cosa más que No molestar. Gracias. Por eso queremos al Edgar, ¿eh? Es todo un as, el joven Espi. El perfil que Mele. Ay, che, gente. Hola, pobre Mele. Un saludo para el Mele que nos estaba escribiendo. I'm sorry. Ay, vámonos a la verga, ahora sí, con nuestra pinche Ya, ahora sí, no estén chingando. Así se llama. No se llama, no molestes, se llama, no estén chingando, güey. El último mensaje que recibí fue del Mele. Fue del Mele, güey. Se viene la triple del bicampeón intentando reaccionar. New Kongs ha sido muy ampliamente superado el bicampeón en estos momentos, ¿eh? A ver, esta se la lleva New Kongs a huevo, chingada madre. Va a ser punto para el bicampeón, güey. La verdad es que yo iba por Ghost, pero la neta es que están muy pesados, güey. Sí, están muy pesados. Muy pesados, ¿no? Ya por fin aquí, justamente, yo creo que les ayudó el ponernos en no molestar. Ah, y esta justamente se la llevan el equipo de New Kongs. Y dice, no mames, el pinche Mel escribiendo. Yo nomás te digo algo. Yo aposté la diálisis por New Guns. Serán responsables de mi muerte, pinche chamacos. Exactamente, el Crack aquí es responsable de la muerte del abuelito. ¿Acaso tú eres Becky? Te vas a hacer cargo de los gastos funerales, no mames. Lo que me da risa es que hasta descargan la imagen del Mele, güey. Cambian el perfil Mele pederasta, güey. No mames, qué falta de respeto, cabrón. No, Un beso para el Mele. Ahí en el Chimuelo. ¡Vámonos! ¡Mi querido Mata! Imagínate que estén en sus torneos ellos y que salga Mato Mega, ¿no? Te mando un mensaje, güey. Ay, Dios, qué idiota está la gente, güey. Viene Toxic ahí en la parte superior.
Tóxica ha jugado bien. Ese, fíjate, estamos escuchando algo, se los vamos a decir en corto. Aquí en corto, aquí entre corto, nosotros. Aquí en corto, aquí en corto. Vamos a mutear, güey. Lo que Cardia le dice... ¡No mames, güey! Cardia, Cardia le dice a su equipo, pónganse la de pro players. Y dice, crack, güey, el Toxic no la tiene, güey, ¿no? Y a pesar que es el único jugador que no la tiene, no ha jugado mal la final. 5-1, Edgar. 5-1. 5-1. Aquí justamente los equipos de Ghost Gaming y New Guns. Bueno, pues vamos a leer rápidamente. Mexican Family, son la verga. Like, dice, te mando... ¿Qué? Te mamó el culo, si me lees, dice like. Ah, bueno, ya te leí, papi, ya te leí. 2,700 personas viéndonos. Dale. Dice, Dacer, dice, Ghost, ya te, Ghost, yo te amo. Ay, se, perdón, se mueven muy rápido los comentarios, chingada madre. Vámonos, mi querido Mata. Ghost Gaming es el favorito, no vamos a mentir. Ghost Gaming, desde que se registra, es el equipo a vencer, sin duda alguna. El único equipo que le podía poner un alto es el bicampeón internacional, New Guns. Si New Guns no tiene en este momento una reacción constante como lo que pasó en el primer mapa, va a valer 2 kilos de longaniza, Edgar. Ya tiraron a de esos, ya tiraron a aquellos, ¿eh? Sí, o sea, Ghost Gaming lo hace excelente. Fíjate que ya no le ha estado poniendo marca a lo que es este güey del Reflame y está evitando que Reflame, que lo que es Slipher tenga la posibilidad de bajarlo bien por Ice Toxic. Ice, te quiero felicitar, güey. Sé que a veces eres medio tramposo y te metes a otros torneos con otras cuentas, pero te quiero felicitar, güey. Porque jugar, ¡ah, no mames! ¡Ah, no mames! Güey, ¡qué tremenda acogida le acaba de dar aquellos, güey! Acaba de entrar con la de fuera, Edgarito. Pinche que ellos deja solamente Reflaming Crack. Vamos. Viene la triple del equipo de Ghost Gaming. Viene Chaos, justamente descarga. El, no está. Y Detives aquí cargando el anillo. Granadas para estunear. 6-1. Sácatelas. ¿Quién nos escribe? Cristian Sánchez. Oye, Mata, el abuelo que está presente fue el que te compró el iPhone 11 Pro a cambio de qué. Exacto. Ven lo que dicen, señores. Muchos comentarios por acá. Bruno Zúñiga, mi mujer embarazada, yo viendo la final del LPL. Saluden los perros. Saludos. ¿Cómo estás, Bruno Zúñiga? Joshua Rodríguez, saludos para Elberga Larga. ¡Órale! No entendí, no entendí. ¿Qué nos dicen por allá? Dice por acá, vamos, New Con, se puede. Dice Mexican Family, Rivera, rugido, Edgar, un rugido. Un rugido de jaguar para ti. ¡Para los New Guns! ¡Para que se motiven, chingada madre! ¡Vámonos! No se ha acabado, no se ha acabado. Le estamos platicando con lo que es Slipher, güey. Él nos estaba diciendo que justamente en los mapas clásicos, y Edgar los ha estado analizando, los mapas clásicos le cuestan trabajo. Y de hecho, el van, el primero, no la piensa. Ciudad Antigua dice, no quiero Ciudad Antigua, vámonos a otro lado. Y pues, al contrario de lo que pensé que iban a banear Fundación, es el mejor mapa que ha jugado y no lo banea el equipo. Bien por Crack, se alcanza a llevar una doble kill, se alcanza a llevar una triple kill. Hacen un desmadre, solamente queda de eso. Me tiraron a todos, Edgar, nos vamos a ir a un punto más para New Guns. Es muy alargado el respawn, viene saliendo Slipher a la punto de Hone. Identibles hasta el frente, va a aventar granadazos, bolas, así como me lo recibe. Bien por Reflame. Justamente Carry Flame, otra vez Slipher, la triple evitan, van a cortar. No logran descargar Home, se tiene que echar para atrás New Gong, güey. Andan saltando la tablita, Edgarito, y se zafan de la triple, güey. Vamos a ver justamente aquí al buen Chaos que va a hacer justamente por atrás, ¿no es cierto? Se pone a campear un poco aquí el pinche Chaos. Empieza Reflame a lancerear justamente con sus herramientas de síndrome de Down, lancereando. bueno, son las de síndrome. Viene el pinche Chaos meneándose chidos. Lo reciben a madrazos, se tiene que hacer para atrás. Del Hola. Otro lado justamente tenemos al Toxic, también dice, con permiso, compadre, me voy para acá, casi se lo revienta haciendo ahí un tratando de hacer un reaction, le falla y de manera excelente justamente aquí el pinche Chaos se lo lleva puesto, uno contra uno, ya venía tocado Chaos, se la gana justamente Advers, vámonos aquí a la zona de ventiladores, el anillo central doble para el equipo de Ghost Gaming. Uno contra uno, está la marca y el Slipher dice, con permiso, me la quiero llevar. Sí, güey. Es mi momento de brillar con esta marca. Vámonos a ver qué tanto desmadre hace. Justamente saca la Nasher.
Vámonos de este lado, se va a llevar puesto este vato viejo al Toxic. Dos caen dos del equipo de Ghost Gaming. Bien por el pinche Chaos, se tiene que hacer para atrás. Vamos a abrir un poco la toma. Vámonos para atrás. Mames, Adverse y Toxic anda jugando muy bien, Edgarito. Está jugando muy bien, justamente estos dos jugadores del equipo de New Guns. Viene la triple, ahora lo están esperando. No mames, güey. El pobre Adverse no alcanza a soportar el plomazo del Monkeys. Viene Monkeys por cuarto de control, justamente tratando de dar soporte. Va a tratar de rotar, pero ya me lo reciben a plomazos. Dice, no, ni madres. Vámonos a ver de este lado con el pinche crack. Aquí el Toxic también. Doble anillo para ellos. Esta va a ser del equipo de New Guns. Lo veo muy difícil. Vámonos a ver al pinche Identibest. Ya me lo agarran. Cae con todo y su vaca loca. Lo vienen a ayudar. ¡Oh, mames! Se alcanza a levantar. Lo lancerean al piso nuevamente. Identibest. Se la va a llevar el equipo de New Guns. ¡Oh! Se van los dos. Lo va a alcanzar a sacar el punto New Guns. Marcador 6-6. Dice esto, no, que haga, no acaba hasta que cante la gorda. 6-2. Échate una rola, mata. Échate una rola, mata. Échate la de mesa. ¿Cuál? La de mesa. Mesa. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, 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 yakuza, yakuza. Sa, 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 yakuza, yakuza. Sabroso. ¿Quién nos escribe, abuelito? Dice por acá, Cristalinas Raúl, este mapa está muy parejo. Moy Méndez, ¿qué verguiza le metieron a Lugos? Como cuando yo se la metí al Chinzao. Dice por aquí Néstor Trejo, eso no te acaba hasta que... Hasta que se cante del mata, dice. Ya no estoy tan gordito, ya no estoy a tan gordito. A la verga, el pinche crack al piso con ese cruzadero. Justamente viene el equipo de New Guns, pues siguiendo, intentando. Ya lleva dos, justamente parecía que iba a ser una blanqueada, pero ya sacó dos rondas el equipo de New Guns. Bien por ellos, tratando de ajustar justamente... Ajustar justamente, chingada. El pleonasmo de la década. El pleonasmo, no. Oye, el crack, excelente. El capitán crack es el que está liderando, Se va por la forma lateral. No mames, el Identibest. No mames, Identibest. Si estamos hablando de lo que está haciendo Toxic, lo que está haciendo Adverse, el buen Identibest, güey. Sabemos, es el mejor jugador, creo yo, de lo que es el propio campeonato. Como que le iba a bailar el Reflame, ¿no? El Reflame. Le iba a bailar justamente ahí, pero dice, no, ni madre, no la quiero. Tengo cosas que hacer. No los quiero calentar. No quiero que la bestia reaccione, güey. Sí, exactamente. Aunque los traen tirados. A la verga, con ese cruce, mamalón. Se van a trepar justamente, perdón. ¡Bolas, güey! Me lo tiraron ahí en el hocico. Buena kill, Toxic retrocediendo. Lancereo endemoniado. Sí, no, creo que es la partida de más Lancer, incluso superior, güey. ¿Qué diferencia cuando agarra Slipher la marca y cuando es el guapo del Cardia, no? ¡Oh, dale chance a mi Cardia, justamente! ¡Qué buen cardio! ¡Oh, mira! Ya ves, perro, no maneja bien la marca, pero ¿qué tal la Nasher, papi? ¡Se viene la triple! ¡Señores, qué está pasando! ¡What motherfucking do it! Y vean los demás, no están tan a gusto, reaccionando el bicampeón, 6-3. ¿Quién más, 6-3. Papi? Vámonos, Emanuel Ocampo, ya quiten la partida y vende el dinero a Identibest. ¡Órale, sí! José Pérez, GG al bicampeón. Todavía no acaba, güey. Todavía no, todavía falta. Es por mejor acá... de tres. Es mejor de cinco, perdón. Falta claro. Un mapa todavía. Dice por aquí José Pérez, bueno, Eleven, ¿qué? ¿Qué te llama? Pemex. Ah, cabrón, loco, encuentras unos mensajes tan extraños. Pemex. Muy bien. Vámonos directamente con Slipper, el jugador insignia, no solamente de este gran equipo, sino en general de los eSports en América Latina para México. Identibest. Cae ahí Adverse de parte de Deso. Choqué ahí con lo que sería el Boomer, güey. No hubo ahí una buena ejecución. Dice la verga. La segunda sí se la pongo en el tiro. Cardia, de verdad, Cardia. No te veo tanta habilidad con la Marska, con la Nasher. Eres un dios, papi. Lo veníamos diciendo. Este güey, con la Nasher, páralo, güey. Pero la neta, mejor deja la Marska en el piso, güey. Edgarito, ¿cómo ves la Marska del buen chaparrito del Cardia? Pues bien, ahí tratando de contestarle justamente. ¡Oh, la verga! Es que el Slipper, ¡el Slipper, esa madre!
¡No, quítenle esa madre de cabrón! Porque aguas, ¿eh? Que le den una descompuesta. No, que le den la de cardia, güey. Sí, que le den la de cardia. Hay pedo ahí. Hay contubernio con los de Coalition. Güey. Pero Anders dice, ¡cállate los cinco, Anders! Digo, ¡cállate los cinco! ¡Ay, Anders al piso, güey! Lo cruzonean al jugador, lo van a proteger. Está bastante lejos para que Gun Gaming lo logre ejecutar, güey. Viene Monkeys intentando bien por crack ahí. Toxic está jugando meta, pinche chamaco. Toxic está joven, ¿eh? Es un chavo bastante joven, güey. ¿Te gusta? ¿Te Me gusta, güey. Tiene un gran futuro este güey. Este güey jugó con Fallen Ice. Gran jugador. Por algo está aquí en la LPL, Edgarito, jugando la gran final, güey. No mames, estoy un poco tenso porque... Estoy un poco tenso porque el equipo de New Guns está como que reaccionando. Sí. Es una larga todavía partida para ellos porque vamos 6-3. Lo veo muy difícil, la veo muy pelada y está cabrón, ¿no? Vamos a ver si la alcanza a hacer el milagro de sacar este mapa. Ya lleva dos al hilo y no puede tener errores el equipo de New Guns. Hay algo que estoy notando, güey. Mira, lo va a corretear el Cardia. Sabía que estaba tocado. Lo fue a corretear hasta la cocina. Dijo, ¿dónde está la tía? Que me lo quiero echar al plato, güey. ¡Ay, Anders! ¡Dios mío! Lo que está haciendo Anders. Lo que está jugando Anders en la gran final. Para que tengas a Ghost Gaming que no te vaya a pushar, güey, es porque te están agarrando el respeto. El equipo de New Guns está reaccionando como debe de ser. Identibes logra ejecutar a Reflame. Identibes, de eso me tira Cardia. Toxic tiene que saber que es momento de ir a empujar por otro lado porque se venía con todo Identibes con Boomer, güey, por el lado izquierdo. Dicen, él ni merga. Ni más, merga. Más vale aquí corrió que aquí murió Edgarito. Justamente viene el Toxic meneándose chido. Viene de frente a varios jugadores de Ghost Gaming. Sería la locura aventarse. El Monkeys también mostrando que tiene poder, pero ahí justamente de eso reventando al Toxic con el Boomer. Viene el Monkeys meneándose chido. Ay, pinche Sliver. Bueno, ahí con la Nasher, pero... ¡Ay, bien por Monkeys! Bien por el Monkeys también mostrando que sabe usar la marca. Parece ser que viene la triple. Se va a acabar esto, señores. Segundo mapa. 6-4. 7-4, 7-3. Estamos a un mapa de tener campeón para América Latina. Estamos a un mapa. No se cambien de facción. No se cambien de facción, señores. De favor, New Guns y Ghost Gaming se quedan como están. No se cambien de facción. Nos vamos a ir al tercer mapa. Señores, esta es la Liga Profesional Latinoamericana. Sí. Y regístrense. Porch. We think is cool. Ir al tercer mapa o quizás último de la gran final. Va otro comentario del cual vamos a poder platicar un poquito para entregar esta camisa edición especial de Deporte Digital para toda América Latina, patrocinado por Score One. Presten atención. Lo que es Score One no solamente tiene la capacidad de dar playeras, jerseys para vestir a tu equipo, sino también tiene la capacidad de hacer gorras, de hacer mouse pads, de hacer pants completos, sudaderas. Hasta todo, pinches tatuajes, chingada. Todo lo necesario lo tiene Score One
para que estén ustedes felices y con tenis. Edgarito, ya nos vamos al tercer y último mapa. Al término de este mapa vamos a regalar la playera para la primera persona que conteste una pregunta de esto que hemos hablado, de lo que es Score One. Vámonos ya directamente al choque. Suerte, New Guns. La traes adentro, papi. Score One. Ha llegado a Deporte Digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes, síguelos a través de sus redes sociales como Score One. Los dioses se hacen presente y han bajado para demostrar lo que mejor saben hacer en el terreno de juego. Sliver, Deza, Irante, Demi, Monkey, Ghost Gaming llega a la Liga Profesional Latinoamericana. Vámonos a este que puede ser el último mapa. Esperemos que no, por nuestro bicampeón. Y bueno, empezamos justamente en Torre de Control con el buen Deso haciendo un desmadre. Revienta a dos, justamente el buen Deso. Se lleva dos puestos, un anillo para cada uno de los equipos. El anillo central, justamente un anillo muy abierto en este mapa de bombardeo en el fundillón. Bien por el pinche Sliffer, se empieza a menear. Está su Wambi, tiene de frente, me parece que a Toxic. Hicieron una rotación, Hicieron una rotación, el equipo de New Guns le mantienen a Sliffer. Ahí estaba jugando lo que era Adverse. Le mueven a Adverse, ahora le ponen Ice Toxic. Y mandan a Adders a enfrentarse en la parte superior. Estaremos bien por Riflame, güey. Pinche cruce, como bien comentas. Le mandan a Riflame, doble anillo de New Guns. Este mapa es de New Guns. Quiero decir algo. Sería una lástima porque presten atención. Este quizás es el último mapa a nivel internacional donde dos equipos profesionales juegan Gears of War 4. Podría ser la despedida del Gears 4, Edgarito. Cierta nostalgia en este caso. Bueno, todavía estamos. Uy, alcanzan a descontar justamente el anillo central. No es cierto. Caen tres del equipo de Ghost Gaming, pero aún así. Bien por el equipo de New Guns. Saca la primera. Este mapa, como lo decimos, es de New Guns. 1-0. Vamos a ver el cruce. Un mapa muy importante. Porque sabemos que este mapa es para equipos que saben utilizar excelentemente las armas de rango, la Lancer, por supuesto. No hay tanta Nasher, no hay tanto acá uno contra uno, salvo la parte de la torre de control. Es la única zona donde, bueno, vemos muchos madrazos. Pero lo demás es un cruce endemoniado. ¿Quién nos escribe, mi querido abuelito? Dice por acá el amigo David Cacique. Que se vaya al 2-2 para dar show. Pues ya vimos el cogidón que le dieron en dos mapas. Vamos a ver, ahí hay unos problemas con tu audio, hay que volverlo a apagar y volverlo a prender. Vamos a ver qué sucedió. En la parte posterior se lleva una doble kill el equipo de Ghost Gaming. Ah, una no mames. Triple kill el equipo de Ghost Gaming. ¡Bolas! Adverse, te digo, Adverse que lo están afrentando en contra de Riflame, en contra de Sliffer, güey. Lo rotan para tener posición en el centro del terreno de juego. Está jugando fantástico Adverse, güey, y le avientan a Toxic. Creo que es una buena modificación. Hay no que mames, hacer algo diferente porque si no la cosa va a ser lo mismo, Edgar. Exactamente, y los cruzan. Lamentablemente aquí Adverse ganó su 1v. Sin embargo, al final termina quedando solo en la zona media del mapa y me lo cruzan, me lo agarran entre tres al pobre Adverse. Viene aquí el pinche crack, lo espaldean. Y bueno, lamentablemente parece ser que viene en este caso la presión del equipo de Ghost Gaming sobre New Guns. Todavía Riflame tratando de cuidar y están agarrando uno, están dos por uno, el 2v1. Están agarrando al equipo de New Guns y viene la triple de Ghost.
Se viene la triple posesión del campeón Ghost Gaming, campeón mundial en su momento. Ya sabemos que el Ghost Gaming es una bestia, es una marca, pero está enfrentando al bicampeón de la LPL. Se viene la triple posesión, me alcanzan a tirar bien por Deso, va a ser la espaldera. Deso, eres un culo haciendo la espaldera, papi. Lo van a tirar, lo van a tirar, sí. Ay, se alcanzan a salvar justamente. Están presionando, me parece que están presionando además el equipo de Ghost Gaming. ¡Va a entrar! ¡Métete! ¡No alcanza a entrar el jugador! ¡Va a ser punto uno por uno, Edgar! ¡Bien, Ghost Gaming reaccionando uno por uno! Y mira el pinche Chos. El Keio se la anda pitorreando, ¿eh? Vi caer muy a los de Ghost. Pensé que se las regresaban, pero no pasó. ¿Quién nos escribe, abuelito? A ver, si ya estamos bien. A ver. Dice por ahí Mauricio Zúñiga. El abuelito se mira mamalón, claro, claro, hijito. Ahí tenemos un pop. Ahorita lo checamos. Mejor dígame usted qué se lo... Dice por acá, Rubén, el abuelo se escucha como robot. Ranked dice, XD, jajaja, qué partida, dice Rivera. Mata dice, hola, Melés, apá, ¿cómo está? El abuelito del asilo y tío Edgar Pisa, ¿qué te debe mi apá? Sexo, en New Gong. Pues uno dice, por uno, Lake. Dice, pon a Identibes, bebé. Dice, Bayo, vámonos. Pues los que vayan saliendo. No hay que darle protagonismo. Vamos a poner a Identibes. La gente lo pidió, güey. Vamos a ver a Identibes. Jugador profesional de altísimo nivel, güey. Tres contra dos, güey. Subieron tres contra dos. Creo que cambian. Y me agrada que el equipo de New Bomb se atreva a hacer algo, güey. No diferente. Mames. Porque la cosa está igual. Si sigue pasando... ¡Ay, no, Dios mío, Identibes! ¡Se chingó a los tres! ¡No mames! ¡Podríamos tener full! ¡Ah! Llegó Cardia, dijo ya. Espérame. Íbamos a tener full kill down, güey. O sea, Identibes se chingó a los tres jugadores de New Gods en la parte superior. ¡No, Dios Cardia! Mío, ¡no manches! Brincó ahí. El Cardia, güey, me extraña que siendo araña, güey. Edgarito, me quedé pendejo con lo que acaba de hacer Identibes, güey. Sí, la verdad, excelente ahí, güey. El buen Identibes llevándose a tres jugadores. Llega Cardia, le hace la espaldera y bueno, al final trató de llevarse un cabrón con la marca y se acerca mucho y me lo revientan. Me lo reventaron haciendo lo propio, Riflame, ya el respawn. Después de lo que pasó en la parte superior, en la zona de botón, güey, sí te saca de pedo. ¿Por qué? Porque dice, ven, vamos a aventarle tres en la parte superior. Logran tirar a un jugador de Ghost Gaming. Quedan tres en contra de Identibes. Dice Identibes, la traigo de fuera, no les voy a regalar ni madres. Y se lleva una triple. Está intentándolo, viene Adverse. Sabe Adverse, Adverse está dando una de las mejores finales que hemos visto en la LPL. Me lo bajan. Verga, Monkeys en la parte superior repartiendo la quesadilla a todo el mundo con hijo la de marca. Su puta madre, velo. ¡Guau, guau! ¡Váyanle! Este cabrón, güey. No, ya valió madre. Caen tres del equipo de New Guns. Solamente queda Cardia. Y que viene saliendo allá a lo lejos. Les van a pushear. Les van a pushear, como bien comenta. Se viene la triple posición. Nos iremos a un 2-1 en favor de Ghost Gaming. Están en el punto, güey. Slipper dando apoyo a sus jugadores. Nasher que tiene Edgarito. Se viene, reacciona a New Guns, güey. Se alcanzan a salvar y no mames. No mames, están tirando muchos de Ghost Gaming. Puede venir el push justamente del equipo de New World. Bueno, son muchos anillos. Apenas recuperando su casa, ya cae Cardia ahí. Justamente meneado bien por Identibes. Recorriendo el mapa, los va a hacer como que les va a hacer la espaldera, ¿eh? Como que les va a hacer la espaldera, sabemos. Identibes, me da miedo este cabrón. Lo digo con lo que acaba de hacer, fue una mentada de madre. Lo que acaba de hacer el buen Daniel. Este cabrón sí está en otro nivel, Edgar. Simplemente lo vimos hacer mierda a New Guns en esa fantástica imagen que tuvimos hace un par de minutos. Me lo baja, dice crack, ya estuvo. Ya estuvo, Daniel, ya estuvo. Punto para lo que sería Ghost Gaming. A ver, abuelito, si ahora sí o qué está pasando. A ver, díganme ustedes. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que reiniciar ese, el de ahí, ¿no? Ahorita. Edgarito, ¿quién nos escribe, güey? Dice por acá, Dante Mix, dice, a Ghost le pones a Summon si explosas y se culean. Fighter of Dreams, dice, aguante Gears 3. Aguante Gears 3. Enrique Veracruz, dice, Nike, cállate. Alonso Santos, más de tres temporadas y todavía no se la saben el nombre de las armas. Marsasa, etcétera, etcétera. Pongan a crack capitán contra capitán. Sí, ahorita les decimos que se enfrenten, que los demás se abran. Sí, que se abran. Dice, like, es Identibes. Está bien. ¿Qué?
Dice Lores, manda una carita. Aldair también una carita. Neo dice... ¿Qué? Ay, se me perdió. Una disculpa. Vámonos, chavos, con el siguiente. Vámonos con la siguiente choque. Ahí ya marcador 2-1. Bien por Ghost Gaming. Sabiendo que no puede permitir que se le suban a la barba. Híjole, lo van a venir a ejecutar. Buena kill de parte del jugador de Ghost Gaming. Este muchacho... Buena ahí, Dentives, metida Reflame. Se está viendo muy potente. Oh, triple verga, cuadra wey. Kill. Ghost Gaming se quiere coronar. Darle el adiós a Gears of War 4. Y que este sea el último mapa pisado por profesionales a nivel internacional. Se va a acabar. Nos vamos 3-1, Edgar. 3-1. ¿Qué nos dicen, abuelito? Déjame ver, porque no sé si estoy viendo. Creo que me oigo robotizado. Te oyes medio robotizado. Hay que darle ahí, hay que decirle. Déjame, a la gente justamente. Ahorita le digo, ahorita que... Ahorita. Bueno, dice por acá, dice Silvia Pérez, New Guns. Vamos, chicos. Slayer, Slayer dice, saludos. Sasasa, Yakuza, Yakuza, dice Jacker. Benum dice, mata, dame la bendición. Una bendición, papi, una bendición para ti. Dice Ricos, 40K que se van a llevar, dice R Ram MLG. Y bueno, pues vámonos, la bendición a Expert en alemán. Is Hans der Bregel, Papa Rush, Koblenz, hi para ti. Vámonos, mata. Vamos, cambian, ya no avientan a tres porque Identives cambió todo, güey. Identives echó para atrás el ánimo de lo que fue el equipo de New Guns. Subieron tres, mira, no están mames, dos contra Identives, güey. Están tres contra, mames, me lo mames, alcanzan wey, a tirar. Mira, pedo. Mira, mira, de cuates llegó. Identives bajó a dos, güey. Exactamente, me parece que lo que debería hacer New Guns es olvidarse de la zona de botón. Sé yo que también. Es dejar pues, una zona muy... que tiene mucho control para justamente las armas de rango y todo, pero si estás perdiendo los choques allá arriba, pues ¿sabes qué? Déjalo subir y nosotros nos aventamos y ganamos a hacer abajo, líneas, wey. Exactamente, sí, nos olvidamos abajo. De la zona central y puras líneas, porque el Identives está haciendo su desmadre allá arriba y subieron tres hace rato, lo vimos, y no pudieron pues darle... No lo pudieron bajar. No lo pudieron bajar. Ahorita suben dos, güey. Y él baja los dos, güey. Nada, no los puede ejecutar. Llegó de eso por la parte posterior con las quesadillas, con el chocolate. Y dijo, aquí tienen para todos ustedes. Se viene el cuarto punto para el bicampeón Ghost Gaming. Tómala bien por Chos. Mames, fantástico lo que están haciendo estos compadres. ¡Fantástico! Vamos a ver los rostros de los jugadores de New Guns. Se empiezan a ver un poquito ahí, medio golpeadones. Nada más hay que desconectar ahí. Edgarito, ¿quién nos escribe por aquel lado, güey? Justamente dice por acá... 50 mil pesos es el premio, dice Explos. Dice, mata, papá, ya mandas una bendición. Neo Holoc dice, mata, te mando un beso en el Chupatruzas. Aldair, ¿cuál mapa de New Guns? ¿Y qué mis huevos? Dice Aldair. Blogs dice, según se dice por acá, Cristian Sánchez, de agua, están saliendo... Así, bicampeón, bla, 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 ya huele a pan de muerto, dice Josep Pérez. Jonathan, Identives, te amo, jaja, saludos, mata, vámonos. Saludos, mata, a ver, abuelito, ya quedó, a ver. A ver, díganme ustedes. ¿Sigues oyendo como pinche robot? Hay problema técnico. A ver. Vámonos de este lado. Bueno, vámonos a seguir justamente a narrar la partida. Tenemos a Deso justamente por los engranes. Se va a aventar el uno contra uno. Ahí encuentra a Cardia. Este tiro bastante lejos justamente con la Nasher. Ahí se vio medio roto eso. El Deso dándose a varios del equipo de New Guns. La marca justamente con el Monkeys. Se van a llevar puesto al Toxic. Todos muertos del equipo de New Guns. Lamentablemente, mi querido Mata, parece ser que New Guns está pues un poco tilteado. Si no es que... Es que, güey, cuando se ganas el uno... Marcador. En el siguiente choque, en el siguiente choque viene y te ponen un putazo. Lo que... El que los bajó de la nube fue Identives. Neta, con lo que hizo Identives fue pasarse de longaniza, Edgar, ¿eh? ¿Quién nos escribe, Edgarito? Porque el abuelo ya no está. Sí, está. El abuelito está hablando justamente, pues ya por sin muelas, pues habla medio raro. Dice por acá Luis Enrique, cuando te quedaste chimuelo, tuviste muchas citas, ¿no? Dice Brian, JN, respect, justamente, respeto para el bicampeón, independientemente del resultado. Justamente aquí vamos a darle... honor al equipo de New Guns, honor que ellos pues
venían siendo bicampeones, pero bueno, se encuentran contra un equipo muy potente. Recuerden, chavos, esta sería la última temporada con este mapa. Tal vez despedimos el Gears 4, man. Sí, se va, mames, allá arriba, güey. Triple kill de Ghost Gaming, un implacable. Vamos a tener, por lo que parece, nuevo campeón continental, Liga Profesional Latinoamericana. Ghost Gaming estará presentándose en la séptima temporada de Gears of War. Estos dos equipos no van a ser clasificatorias y van a representar, ya en lo que sería fase de grupos, van a llegar. Ellos no hacen clasificatorias y tendrías, los podrías enfrentar si llegas a primera fuerza. No hay otra forma de volverlos. Híjole, no va a haber otra forma, Edgar. Porque los que lo tuvieron la posibilidad de jugar contra Ghost Gaming o contra New Guns, pues no se va a volver a dar, güey. Porque las clasificatorias no van a volver a pisar clasificatorias de estos equipos, wey. Exactamente, exactamente. Bicampeón y campeón ya no hacen clasificatorias, pero ya será de Gear 5. Aquí despedimos el 4, mis chavos. Y bueno, pues aquí Sliver despachándose al buen Adverse. Vamos con Identibes, justamente con su vaca lechera, meneándose, pegando brincos, con la Nasher en mano. Saca granada, le pega a su compañero, va a estunear a sí mismo, se pega contra la barda. Madness, el pinche Identibes con cachazo y todo, saca la 22 a toda madre. Ya no alcanzó a cambiar bien justamente ese movimiento por el buen Cardia, diciendo esto, pues no se acaba, te voy a reventar, dice el pinche Cardia. Se lleva a otro puesto. Se lleva bien también a Kiedios. Viene el Cardia reaccionando, diciendo vámonos con doble anillo, 106 a 132, tratando de alcanzar el equipo de Ghost Gaming en un 5-1 que se ve muy difícil para el equipo de New Gun. Ya se ve francamente difícil. El primero y segundo mapa reaccionan. De hecho, el primer mapa se vio fantástico. El equipo de New Gun iban 4-4, güey. 2-0. 4-4. Y luego 4-4. Sí, sí. Logró el equipo de New Guns. Sabemos en lo que está enfocado Ghost Gaming. Ellos van a ser campeones mundiales, güey. Mientras tanto, New Guns, bueno, pues tiene que seguir trabajando. Bien por Cardia. Güey, el chaparrito guapetón este, compadre. Está agarrando bien, güey. Está jugando bien, güey. Se viene un renacimiento de los eSports, los jugadores de Gears, güey. Porque se viene el Gear 5. Se va a hacer punto definitivo. Van a evitar que descargue New Guns con un anillo solamente, güey. Monkeys ahí evitando. Toma la Van pegadísimos, güey. Pero van pegados, pero ya fue con ese doble anillo. Sigue manteniendo. Se va a acabar. Nos vamos en un 6-1, Edgar. New Guns va a entregar la estrella y se la va a dejar a Ghost Gaming. Vamos a tener un nuevo campeón muy probablemente, Edgar. 6-1, chavos. A ver, si ya no hablas como viejito. A ver, no estoy seguro. Ay, abuelito, pues, ¿qué te digo? Abuelito, no estoy viejito. Ni pedo, abuelito. ¿Sabes qué es lo peor? Que pinche diálisis ya la perdí. ¿Qué pasó, Nibons? Pinche abuelito, hablando como robot. Ya te está haciendo mal. Sin diálisis, pues ya empieza a hablar raro. Dice por acá, Momo Milk. Ni es semiprofesional, es ranked, dice, pero no team competitivo, dice Gaming, Racer Gaming, dice, viejo, pero no obsoleto, el abuelo, dice Rivera. Chingada madre, dice, ya paren la orgía, dice por acá, se mueven rápidamente. El Chequeos, güey. Chequeos haciendo su desvergue. Chequeos, güey. Pues bueno, ni pedo, dijo Alfredo, vámonos, tal vez será la última ronda de Gears 4 en la LPL, señoras y señores. Se va a acabar, vamos a tener nuevo campeón. Estamos a una ronda para que Ghost Gaming se corone para la séptima. ¡Mames, Cardia! ¡Hijo de...! Era brincar por la ventana, ¿no? Como... Ya valió verga, güey. Tres muertos, güey. Esto se acabó, va a haber tiro. De eso, Riflame ahí acaba de caer. Le dice, crack, vente, perro tuyo. ¡Ah! ¡Es el crack ahí! Por el crack, güey. Se va a acabar, se viene la triple. Damas y caballeros, vamos a tener campeón internacional. Ghost Gaming se va a erguir como nuevo campeón absoluto de la Liga Profesional a la Latinoamericana. Anders manteniendo vivo, güey. ¡Valió, puta madre! El Sliver haciendo caca hasta sus compañeros. Sliver, eres una bestia, güey. Todos muertos. Vamos.
vamos a darle bienvenida internacional al mejor equipo hoy por hoy a nivel mundial para América Latina, güey. Lo estaremos viendo en la Pro Circuit hoy como campeón indiscutible de la LPL. El New Gone seguirá teniendo su doble estrella, seguirá siendo bicampeón al igual que D13. Al igual que D13, New Gone, igual que LP Gaming. Siempre llega alguien a desfalcar, doble kill se van a llevar aquí, güey. Monkeys, te pasaste de verga, güey. Saca ahí justamente la guachicolera y revienta a medio equipo de New Bones, mi querido. Se mata. Acabó esto, doble kill ahí reaccionando. Crack dice, se van una cuadra kill, aguanta, te dice la gorda, no ha cantado, solo queda Slipper. ¡Ah! Me lo tiraron para descargar, güey. Entra con todo Toxic, solamente queda de eso. Bien. Están up, cinco muertos del equipo de Ghost Gaming, ya vienen saliendo, vienen corriendo con todo. Vamos a ver qué pedo, ahí ya. No mames, ¡ah! Adders está muy bien, güey. Adders está jugando muy bien. Toxic. ¡Ay, no mames! Toxic reaccionando, se viene la triple. Dice, no, no, todavía no hay campeón. Todavía el campeón vigente somos nosotros. El campeón vigente somos nosotros. No se ha acabado hasta que la gorda cante y no ha cantado. Ya está en el escenario, pero New Gones pone un cachazo. Dice, I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can stand to you. No mames, los echaron para atrás, echaron casi para teniendo atrás, la triple. Wey. Empatan el marcador en puntos. Bien por el equipo de New Gones. No mames, con que viene la, lo agarra el escudo, no mames. Uf, uf. Se está salvando. Ay, wey. Le da unas chupaditas ahí entre compañeros, chingada madre, ¿qué está pasando? El Slipper, Edgar, el Slipper anda en otro pedo. Se viene la triple del bicampeón. Reaccionando, dice, no, 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 ni verga, güey. Nada más está suene como que sí, pero no se deja. Quedan 3-3 en el terreno de juego, Edgarito. Ay, mi querido crack ahí, justamente cuidando el anillo en incinerador. Me lo revientan, lo recibe con un plomazo. Justamente el buen Chaos va a tratar de ¡no mames! Se van a reventar a ¡uf! Caen dos del equipo de Ghost. Esto va a ser de New Gones. Esto va a ser de New Gones. Solamente tienen que soportar, esperar. 193 a 150. Ya no es. Van a pushar ahí de más, me parece. ¡Oh! Lo mata Replay. Ahí Alcardia. Por error ya va a ser triple y punto. No se ha acabado. 6-2, Edgarito. Se ve difícil, casi imposible, güey. Vamos, New Gones para el segundo lugar. Justamente Omega Junior. Abuelito, dinos algo como robot. Como robot. Ah, pero vas acá, ah, cuando sí, hablas. Sí. A ver, diálogo. Parece que ya me quedé sin diálisis. Sin chabuelito, chimuelo y sin diálisis. ¿A dónde va a llegar? Dios. Están viendo que estoy jodido y todavía no me ayuda. Si los de Ghost juegan con sus mentes. Ay. Sí, Lázaro, sí, ya sabemos, dice NGA. Ya valió Nepe, dice Scanner Elida. Un saludo para el Scanner. Todavía no se ha acabado. Siguen estando con nosotros 2,700 personas. Un poquito menos ya, como 2,500. Gracias por quedarse con nosotros en la gran transmisión de la mejor liga profesional a nivel América Latina para todo el continente. La LPL doble kill de lo que sería... El Toxic casi le hace ahí una rex. El Toxic dio gran match, güey. Viene Cardia, dice, vente Slipper para acá, no seas culo, se va a acabar. Damas y caballeros, se tiene que aventar al todo por el todo. ¡Ah, va esta masca, se va a meter, lo va, lo echó para atrás, güey. No, pues con buen slide, güey. Mames, no, qué bien por Cardia, salva, se lleva una doble kill, New Gun. ¡Oh, drop! Trae drop shot, Edgarito, trae drop shot y se puede. ¡Oh, se salvó! Uy, salió huyendo chaparro, de la chamuscada. Pinche chaparro, Edgarito, quiere reaccionar New Gun, güey. Trata de reaccionar, está pues a una eternidad en rondas. ¡Ay, la vaca lechera ahí del Identibes! Vamos a ver si alcanza a soportar. ¡No mames! El no, crack no, meneándose como Dios. Me lo cruzan. ¡Quinche cruzadero que tiene drop shot, mamá! ¡Me alcanzan a proteger bien por el chaparro! ¡Doble kill! ¡Del Cardia! ¡Excelente! El chaparro del Cardia. Este jovenazo que no es un, es un sonso con la marca. ¿Pero qué tal? Se la sabe con el drop shot. De chingada madre, rompiendo madres, caen dos. Sabemos el respawn cada vez está más alargado. El renacimiento más alargado. Ahí viene la vaca del Identibes. Le vas a hacer la recta, no lo alcanza. Está cruzadísimo, bajó, tiene, wey, soporte de sus compañeros. ¡Pinche cruce! ¡Oh! ¡El drop de Cardia! ¡El drop de Cardia!
Doble anillo para New Gones. New Gones dice, se puede. El respawn está totalmente a favor. ¡Oh! ¡Qué buena del Cardia! ¡Mames, señor! Cardia lleva cuadra, señores. Cardia acaba de hacer full kill down en la LPL. Yeah, yeah, come on, el Cardia se la come, el Cardia se la come y se revienta lo de God. Pinche Cardia, pinche Chaparro, se la sabe completa. Dios mío, el primer full kill down en la final, al borde de la eliminación para New Guns, güey, ¿eh? Vámonos aquí, vamos a ver si les alcanza 100 a 87. Está presionando el equipo de Ghost Gaming. Todavía ahí tenemos a la de John Cena allá al fondo. Vámonos a ver, excelente actuación en esta ronda del jovenazo Cardia. Este chaparrito guapetón viene crack. De ya hecho, hasta le tienen miedo, güey. Sí, no mames, la neta. Ni el Leifer, ahí viene el Cardia, güey. Ni el Leifer, llámate a los otros cuatro. Papi, ¿por qué tiene el Cardia? Le está cargando, solamente está sumando lo que sería New Guns. Crack tiene que entender que defiendan home, güey. Yo creo que con un home, con lo wey, que no sería mames, un anillo, güey. Solamente. Y se echa para atrás, güey. Sabe que Ghost Gaming ahí va vienen, a venir wey. Ahí vienen con wey. La ñonga de fuera. Ahí vienen, güey. Con este anillo lo van a defender, se regresan. Bien por Adverse, mantiene home, mantiene alejados. Dice Crack, voy a intentar, güey. Retrocede todo, Ghost Gaming. Están esperando a que alguien te ¡hijo de su puta! ¡Ah, no moca! Con esa marsca hicieron calabaza ahí al jugador, justamente de New Guns. No, por favor, Monkey, ya. Suelte esa. No mames. Se viene la triple, Edgar, valió verga, ya valió madre. Valió verga, vamos a tener campeón internacional, está sumando. Todo depende de Crack, güey, les están no mames, empujando. No van a llegar, güey, no mames, no te hagas para atrás, Crack, no hace fuerte, güey. Se va a acabar, vamos a tener campeón, no está sumando el bicampeón, se fueron los dos, Identibes y Crack. ¡Vamos a tener campeón internacional de la Liga Profesional Latinoamericana! ¡Se va a erguir como campeón! ¡El equipo de Ghost Gaming llega a la LPL! ¡Va a ser campeón! ¡Damas y caballeros! ¡Ghost Gaming, nuevo campeón internacional de la Liga Profesional Latinoamericana! ¡Ghost Gaming, el supremo campeón! ¡Tenemos nuevo campeón internacional de la LPL! ¡Mames con lo que acaba de hacer Ghost Gaming, güey! Señores, este video es para ustedes, para Ghost Gaming. Este video es para Ghost Gaming. Los queremos mucho. Este video es para Ghost Gaming. What you think that we think is cool. Señores, tenemos ya, vamos a entrar ahorita en lo que sería la... Perros, felicidades, nos vemos. Se está despidiendo ahí el buen crack, ¿no? De los chavos. Felicidades, perros, felicidades. Felicidades, ahí está el buen Daniel. Buenas noches. Vamos a tenerlos. Mañana los vemos. Vamos a tenerlos en entrevista. De favor, pedimos que todos activen sus audios. Todos, por favor, audios activos. Ya. Estás bien. Cardia, de favor, nada más te digo, Carmen, ya se fue. A todos, a los cinco. Edgar, el campeón internacional de la LPL. Vamos a escucharlos uno por uno. Sé que es noche, sé que es difícil para ustedes quedarse. Más de 2,700 personas viéndolos. Y vamos a empezar a escuchar rápidamente a lo que sería el buen Slifer. El Slifer 3-0, una final. El primer mapa difícil, los siguientes ya más tranquilos, ¿no, Slifer? Sí, el primer mapa pues veníamos fríos. No habíamos jugado el juego pues en bastante tiempo. Y pues, yo les dije, güey, va a estar reñido un mapa y los demás pues tranquilones. De eso, ¿cómo te sentiste, papi? Gran jugador, te aventaste en la parte superior de este tercer mapa con Daniel, ahí en la zona de botón, entre los dos hicieron un desmadre. De hecho, hubo una jugada que les tuvieron que hacer aventar tres, pero tú y lo que es Identibes los contrarrestaron en la parte superior, ahí en la de botones, de eso. Pues estuvo
padre jugar Gears 4 por última vez. Supongo que es la última vez que vamos a jugar Gears 4 porque pues estábamos jugando nada más por ese torneo. Y pues estuvo divertido, la verdad que estuvo bueno, nos la pasamos bien todos. Muchas gracias y te agradecemos, te fuiste a poner tu sudadera, yo creo que tenías frío, te ves bastante guapo ahí con es tu guapo sudadera. El beso, es guapo el ahora beso. Vamos con nuestro gracias. Gran amigo, hermano, el buen Chaos. Chaos, pues bueno, te vimos muy feliz, te vimos muy feliz. Sí, de la cámara, sí, pero por la cámara, cámbiala que sea el micha. Te escuchamos, mi querido. Ya, me escuchan bien. Te vimos, mi querido. Pero yo no escucho a nadie. No, acércate. Nada más habla. Nada más habla. Cuéntanos qué tal. Dale, dime qué me están preguntando. Yo hablo así como a lo nepe. A ver, Slifer, pregúntale. No, Slifer, dile que lo vimos muy feliz. Dinos, ¿por qué estaba tan sonriente y tan cotorreador? A ver, que es que porque estabas tan sonriente y feliz. Que andabas tan alegre. Que le estábamos metiendo el chile. Eres un culero, güey. Así de sencillo te lo pongo. Muy bien, mi querido. Que ellos, la verdad. Y ahora, bueno, pues vamos con el buen Monkeys. Monkeys, también por aquí la gente diciendo que tú estás muy guapo y que ya te quieren pedir el pack y no sé qué. No a nadie, cara. ¿Qué se sintió jugar el último torneo de Gears 4, mi querido Monkeys? Bueno, ¿qué sentiste al jugar el último torneo de Gears 4? Ahora, Monkeys. Pues nada, trae buenos recuerdos como cuando jugábamos antes. ¿Cómo habla? No, pues buenos recuerdos de cuando jugábamos este juego, que pasamos aquí todo el tiempo jugando y escribiendo. Muy pues bien. Pues nada, a veces extraña. Sí. Vámonos a ir con justamente el capitán insignia, este gran jugador a nivel internacional, no solamente de Gears, no solamente es insignia para lo que es Ghost Gaming, sino a nivel internacional para todo México, el buen Daniel Identibes. ¿Nos escuchas, Daniel, o te tiene que traducir el Slifer? ¿Nos escuchas, Daniel? Este creo que no puede hablar. ¿A quién escuchas? Bueno, ¿Aquí andamos? ¿Me escuchan? Así, te escuchamos. Daniel, te quiero... Quiero que seas la persona que defina y que despida a nivel Latinoamérica Gears of War 4 y que nos digas algo sobre la LPL. Adelante, Daniel. Toda América Latina te escucha, Identibes. Pues, hermanos, ¿qué les puedo decir? Empezamos este juego comenzando un sueño. Y estamos terminándolo siguiendo los éxitos, o al menos eso tratamos de hacer. Ya saben que aquí vamos a estar dando la cara por Latinoamérica y tratando de hacer todos los logros que podamos. Primero Dios, como siempre, y pues para adelante, hermanos. Un saludo a la LPL por invitarnos y la neta, son unas chingonerías. Nos vemos en Gear 5 para todo. Así ya como campeones, total y completamente campeones, van a cobrar su premio, los queremos felicitar. Ustedes ya no hacen clasificatorias, ya simplemente se presentan directamente a fase de grupos y a pues estar cobrando, Edgarito, ¿no? Exactamente. Nos vamos a despedir. Gracias por haberse quedado con nosotros, a todo este gran equipo de Ghost Gaming. Les mandamos un beso, un abrazo. De verdad, tenemos un video para ustedes. Y bueno, pues no hay nada más que decir. Daniel, despide de forma oficial la transmisión y despide a la LPL y el Gears 4. Vámonos, Daniel. Contigo cerramos transmisión. Pues, hermanos, un gustazo haber estado aquí ya varios años. ¿Qué pasó, Chaos? Dale, Daniel. El Chaos de repente se mete, es medio metichón, guapetón, pero sí. Pero hermanos, la verdad, o sea, un saludo para la LPL y síganlos, estén aquí, ya que la neta son la mera riata. Aquí vamos a estar para todo. Primero Dios para Gear 5 y pues la neta es todo. es lo mejor, güey. La neta es volver aquí a Gears 4 y volver, como dice Monkeys, a recordar, ¿no? O sea, recordar los buenos tiempos que estuvimos aquí. Es como que no se van a olvidar y pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Los amo a todos. Gracias, señores. Este video es para ustedes. Regresamos después del video ya sin Ghost Gaming para regalar la camisa de Score One. Señores, este video es para el campeón, el nuevo monarca de la LPL. Gracias a estos cinco guerreros
Cuídense mucho, señores. Despídanse ahí a lo lejos. Mueven las manos. Hasta luego. Hasta cuídense pronto, mucho, hermanos. Ahí nos vemos luego. Síganme en Instagram. What you think that we think is cool. De regreso con ustedes, vamos a regalar la playera de nuestro patrocinador Score One para las personas que están ahorita en vivo. Es una playera edición especial, es una edición especial con todos los logotipos de Deporte Digital, Channel 46 Game, Bazaar, Black Market, Score One, Logitech. Y bueno, en la parte posterior va a venir un emblema, el Gamer Tag. No es el Gamer Tag, pero dice fan número uno, algo así, no sé cómo dice exactamente, pero no además, venía tu foto del pack que, ¿no? Viene la foto de la Kiomi, güey, atrás, güey. Ah, no maca, sí, no, güey. Pero la gente quiere tu pack en realidad. Ah, bueno, y le vamos a poner, güey, y le vamos a poner ahí al lado. Pues se va a llevar una lana, el equipo de Ghost Gaming no, sí sirve para unas putas, o sea, la feria, la feria que se va a llevar Ghost Gaming. Pues ustedes también pueden competir. No solamente hay campeones de primera fuerza. Es muy difícil ganarle a Ghost Gaming, pero puedes competir en segunda. Puedes enfrentarlos en otros a otras fuerzas. Así que vamos a hacer una pregunta. La respuesta la tienen que dar en un solo mensaje. Son dos preguntas en una. Por la plataforma en la que estén, ¿eh? En la que estén. Twitch, Facebook, YouTube, Mixer. Bueno, Nimo TV, no. Ya después pondremos a Nimo aquí en las conversaciones, pero ¿quién más? Y Facebook. Entonces, pues estén al tiro. Va la pregunta, pregunta la vamos a hacer. No la escriban en dos partes. Dense el tiempo de ponerla en un solo mensaje y la primera persona que responda va a tener esa playera. Si son del Distrito Federal, ojo, si son del Distrito Federal o Ciudad de México. Ciudad de México o no sé si del Estado de México, no me animo tanto. Pero vemos la posibilidad, y no es mame, de que se la lleve yo personalmente y quizás el buen Edgar Espi y quizás el abuelo, pero yo me comprometo, si son del DF o del Estado de México, de llevárselas personalmente. Y si son de la República, se las va, se las mandamos. Si son de Colombia, todo lo demás, se las mandamos. Si son de Rusia, bueno, pues un saludo allá, perestroica, porque no importa de qué nacionalidad sea, se las enviamos. Presten atención, esta es camisa regalada para lo que es un fan que haya estado en la final. Presten atención, la pregunta es que nos mencionen, van a ser dos respuestas, vamos a estar al tiro en qué plataformas. ¿Sabes qué? Hay que abrir en channel, güey, porque esta es esta. Bueno, hay que de tu abuelo. Yo ya en channel, me paso channel. Tú en channel, denos pero un aguántenme. Segundo para estar en las en todas las plataformas, Es con respecto a lo que estuvimos hablando en la final, así que pues es muy fácil de contestar. Nada más estamos esperando que Edgar nos confirme que está en Channel 46 Game en Facebook. Y por donde sea, vemos dónde se la mandamos. Pero de que les llega, les llega. Nunca van a poder recibir esta playera. Esta playera, abuelito, muéstranos el águila ahí de Channel 46. Nunca van a poder recibir esta playera, pero tenemos unas más chingonas de parte. No, más chingonas. Bueno, más chingonas no. Estas son exclusivas. Les quiero mostrar qué es lo que dice acá. Muestra el trasero. ¿Sí se ve?
más. A ver, Edgar, muestra. Pinches nalgotas del Mata, güey. A ver, el Edgar, que también nos muestre. Claro. Ay, ay, ay. Claro, señores. El abuelito también trae la suya, que dice: Abuelito Smith, nadie más tiene todas estas playeras. Pero bueno, en su momento quizás hasta hagamos una rifa, ¿no? ¿Ya estamos en Channel, mi buen Edgarito? Ya estamos, papi. Ya para la gente de Channel, Facebook, bueno, hablando de Facebook. Y acá tenemos las plataformas YouTube, Mixer y Twitch. Va la ahí pregunta. Les va. Son dos preguntas. Necesitamos que nos digan... En un solo mensaje. En un solo mensaje. Aparte de jerseys, ¿qué otro producto hace Score One? ¿Y cuántos años tienen en el mercado Score One como marca mexicana? ¿Cuántos años? Y que mencionen de qué otra... ¿qué otra cosa aparte de jersey? No me van a poner camisa o playero o jersey, porque ese ya está, güey. Ya tenemos ahí, ya está. Ya tenemos ganador, justamente, Witch 251, dice Score One, 3 años, camisas, gorras y pants. Así es, excelente, güey. Ese güey. En putiza. En putiza. En putiza. Ya se nos fue, güey. Ay, muévele. A ver. Dale ahí. Es que ya no escriban, güey. Ya no escriban, ya valió madre. Ya no se nos fue. Está en Twitch el chavo, güey. ¿Es de Twitch? No mames, en putiza, güey. Bueno, lo vamos a sacar aquí. Lo vamos a sacar. Mencionamos justamente el pinche ganador. Ándale, aquí, pero dale. No, pues es que son tantos mensajes, güey. No, ya. Habrá que ver. Bueno, en Twitch, ¿el Wicho era algo así, no? Sí, ahorita lo sacamos, no se preocupen. A ver, voy a tratar de sacarlo. No, nada más no cierres esa. Sí, no. La cierres. Vamos a para tratar... que sea legal. Sí, vamos a tratarlo de sacar, güey. Edgarito, pues rápidamente, ¿quién más nos escribe ya para terminar esto, güey? Dice por acá, bueno, aquí sigue escribiendo la gente. Aquí debe de estar, por aquí debe salir. Síguele, Edgarito. Bueno, pues ya estamos. Gracias, les agradecemos a todos ustedes que hayan estado siguiendo esta gran final. Es el Witted. Sí, es el Witted Circle. Circle 251. Oh. Circle Witted de Twitch 251 por Twitch. Te pedimos que escribas a Deporte Digital. Vas a escribir a Deporte Digital HD en Facebook. Nos vas a mostrar que tú eres dueño de esta cuenta. WIT con doble T, E, D, Circle 251 en Twitch. Vas a escribir: buenas tardes, soy Winter. Barabón. Soy el manco, es la primera vez que los veo y me cagué. Así es. Gané la camisa, te la vamos a mandar. Tienes que mandar tu dirección y en una semanita más o menos la estarás recibiendo. Si eres... A ver, güey, ¿eres del DF o del Estado de México? Winter 251, escríbenos. A ver si alguien más... imagínate que sí sea de este güey. Es que el pendejo del Leafer, si todos se meten a la LPL y dejan su lugar después de que se inscriban, no sean cobardes. Cabrones. Agárrense cabrones. Los huevos y jueguen con todo, porque nunca van a mejorar si dejan... A medias todo, güey. Así lo dice el pinche Sliffer, justamente, un gran jugador. Y sabemos, chavos, que es difícil a veces ser... Wow, lo que acaba de decir Sliffer, güey. Exactamente, y sabemos lo difícil que puede ser un jugador profesional, como lo puede ser un médico, un abogado, hasta para vender chicles hay que hacerlo todos los días, o sea, y tener tu clientela, ¿no? Sí. El ser jugador profesional no es porque... Sí te tiene que gustar, por supuesto, tiene que ser tu pasión, pero no es de a gratis, con el talento no se logran las cosas. Mira, sigue ahí Ghost Gaming. Con el puro talento no se logran las cosas. Como que Ghost Gaming se quiere echar una cascarita, ¿no? Pero bueno, de verdad, les agradecemos, dice el güey que es de Veracruz, no vamos a podértela llevar. Hay unas condiciones que no las dije, pero básicamente nos tienes que depositar 1,500 pesos a la cuenta de Mata Omega. 1,500 pesos para y que nunca te va a llegar. Sí. No. Te manda unas fotos encuerado. Güey, cuestan 50 baros las playeras. Ah, sí, güey. Es más, vamos a regalar otra, güey, y pedimos 1,500 baros. Sí, a huevo, va. Witcher, bueno, pues ni pedo, Jalapa, Veracruz, una excelente noche. Es de Veracruz. Saludo allá para el puerto hermoso de Veracruz. Dice Gio 218, Sliffer, buen mensaje.
Sí, exactamente. Bueno, pues este. Y todo el equipo de Ghost Gaming sigue ahí. Sigue. Yo creo que se están. Están aquí, están escribiendo en el directo. Nos da mucho gusto que se queden un equipo muy profesional. Ahorita que está Sliver, lo digo ampliamente, güey. Te gusta. Yo pensé que estos güeyes eran más mamones. Lo digo como es. Me sorprendió, güey. El profesionalismo de estos güeyes. No, 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 es que nadie puede dudarse de su profesionalismo. Y el profesionalismo también del equipo de New Guns. Sí, o sea, no, hay sí. que ser honestos, la neta. Y este y bueno, pues los 10 jugadores ahí. Y al final, como lo mostró Crack y lo mostró Cardia, que fueron los últimos que se salieron de la party justamente de Zoom, diciendo felicidades, chavos, o sea, y no tirándose calabaza. Recuerden que la calabaza solamente es en el juego. Después viene el choque de manos y el beso de bocas, ¿no? Entonces, pues así está el asunto. Ahí está también, ya se me cayó. Igual a mí. Ya, perfecto. Bueno, chavos, pues tenemos aquí todavía mucha gente escribiendo, dice Alan Ordaz, respect. Salúdame a Identive, soy su fan, Juan Alberto Chantes Nicolás. Dice, a la verga, el mata, dice el Sacker. Alan Ordaz sigue poniendo ahí justamente respect. Y bueno, pues aquí justamente también en channel, dice Marco Antonio, se supone que eran de dos preguntas en un solo mensaje, ¿no? ¿Así sí, es? Sí, sí, así pues es. Fue, así es. A ver si, vale, caca, dice no sé qué. Aldo dice, nos vemos en la Plux LPL. La próxima LPL es de Gear 5, chavos. Ya aquí, pues, feneció el equipo Gears 4, bueno, y ahora vamos en este caso a irnos definitivamente al 5. Están las inscripciones como robot. Nos vamos a ir directamente al Gears 5. Están las inscripciones abiertas, chavos, para la séptima temporada. Y bueno, mi querido Mata, pues creo que pues ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos a despedir. Lamentablemente el abuelo, bueno, pues no se puede comunicar bien con nosotros, pero bueno, pues ni modo. Les vamos a explicar rápidamente cómo está la temática que va a pasar en estas semanas. Cerramos actividad en Deporte Digital hasta el lunes. Ya vamos a dar una semana de descanso a la LPL. Nos vamos a enfocar en Liga Americana de Overwatch. Nos vamos a enfocar al cierre de la TLHT. Y vamos a cerrar todas las transmisiones. Tenemos todavía 900 personas viéndonos, güey. Bueno, les digo, güey, vamos a cerrar esas transmisiones, nos vamos a despedir y vamos a dar una semana de descanso para los casters, para la gente de administración en la LPL, y inmediatamente pasando esa semana a partir de hoy. Pero no por eso, perdón que te interrumpa, Mada, no por eso se terminan las inscripciones, sí, o sea, ustedes síganse inscribiendo, chavos. Ahora hay menos lugares, así que no se queden fuera. Sí, o sea, voy a estar ya transmitiendo, van a venir los casters del TLHT, va a haber actividad en Deporte Digital, pero de la LPL va a haber una semana de descanso para lo que es Kiomi, lo que es Edgar Espi, me hubiera gustado yo, pero tengo que ir a otro videojuego y vamos a seguir estando con ustedes, ¿de acuerdo? Por ahí, Edgar, les quiero decir a todos que vamos a estar en un evento muy importante, Edgar y yo vamos a estar. No lo vamos a hacer todavía, pero vamos a estar presencialmente en un evento aquí en la Ciudad de México para que estén con nosotros. El abuelo quizás llegue en una silla de ruedas. Lo vamos a hacer público. Van a poder ir. No digamos. Pues es un edificio muy conocido donde tiene un restaurante que gira. Por ahí vamos a estar. Vamos a estar narrando Gears of War 5. Van a poder ustedes, tienen que comprar sus boletos, pueden participar, güey. Es un evento, el evento más grande de eSports para México. Vamos a estar el buen Edgar Espi ahí y yo con ustedes. El abuelo, pues creo que ese día lo van a internar o no sé qué pedo, pero quizás lo veamos por ahí. Y bueno, pues vamos a seguir con ustedes. Repito, una semana más no va a haber actividad de Gears of War. Hoy se cierra ya Gears of War 4. Y regresaríamos después de esa semana con ya partidas de exhibición de los equipos que ya están registrados en la LPL para comenzar la séptima temporada ya de Gears of War 5, ¿no? Así es. Dice por aquí Gus Coria, van a estar en la noche en el centro. Así es, justamente ahí vamos a estar en la noche en el centro. Dice, en esta página, a través de Facebook, en Channel, dice, en esta página de Face podemos ver cuándo son los eventos y torneos. Así es. Claro. Justamente es la página emisora, donde se publica primero todo el evento de Deporte Digital y ya después de ahí se pasa a Deporte Digital, a la página, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, justamente ahí. En donde me inscribo, manda un mensaje vía inbox ahí a Channel, justamente en donde nos estás viendo, mi querido Dairon David.
vía inbox para que te den los requisitos para las inscripciones que terminan este mes. O sea, terminando este mes ya nos vamos a ir a lo que es este... Abuelito acá. El Reflame es el güey. Ah, el Reflame. ¿Qué dice mi querido abuelito? Que le mande un beso de consuelo. De consuelo. No puede hablar el abuelo, güey. Trae una madre. Trae pues se le cayeron sus dientes. Un beso del abuelo para Reflame. Ya nos vamos. Ahora sí, señores. Gracias, gracias, de verdad. Fue una gran temporada, Edgarito. Te quiero mucho, güey. Gracias por esta gran temporada. Empiezas de maricón. Gracias por esta gran temporada. Porque por ahí el ingeniero nos anda regañando. Abuelito, gracias. Qué fantástica temporada. Les mando un fuerte abrazo, güey. Sé que hay muchas personas atrás de nosotros que ustedes no los ven. Es más, que se suban los que están ahí abajo, güey. El Dieguito y el... Si nos están escuchando, súbanse. Que digan ahí administración que les abran la puerta. Vamos a tomar un minuto a ver si se suben, a ¿no? ver si se suben, a si ver si se suben, Dieguito. Que se sube el Diego y lo que es el zurdo. Y que ahí esos las güeyes personas. Ahí se encargan justamente de abrir la puerta. Ah, no, hacen cosas más importantes. Ellos ¿no? son los de administración. Es el pinche ahí. Portero, es el pinche lavabaños, pero se siguen subir para que lo salgan. Sí, que se para suba. Que vean también a la gente que está detrás de bambalinas, como dicen por ahí. Sí, porque hay mucha gente. Ustedes nada más nos ven a nosotros, ven al Edgar Espi, qué guapo está, pero en realidad claro. Mucha gente atrás de nosotros. Fíjate ahorita que está... Atrás de ti más gente, sobre todo el morenazo la otra vez que invitamos. El de Somalia. El de Somalia, exactamente, que tienen ahí. Ya, ya están, viene la ahí gente vienen, de administración. Ahí vienen. Aguas ahí con los cables, no se van a... Asómense ahí, amigos. Bueno, viene aquí justamente la gente de administración. Ahí, bueno, pues están ahí mostrándose. Los demás no van a subir. Bueno, ya los vamos a despedir. Manden un saludo a estos güeyes. Aquí se ven guapos, pero en realidad en persona están reculeros los güeyes. Mucha gente miren, trabajando acá besándonos. Chingada madre, pues bueno. Vámonos, mi querido Mata. Otro pendejo, gorras y pants 3 años, güey. Pinche taco de pastor, no mames. Es un pendejo, güey. ¿A qué hora empiezas a mandar tus mensajes, güey? No mames. Qué idiota, güey. Ay, exacto. Les mandamos un abrazo a nombre de todas las personas que trabajamos en Deporte Digital, Channel 46, Game Score One, Bazaar, Black Market, Logitech y todas estas grandes personas. Les mandamos un abrazo. Vamos a dar por cerrado este Gears 4 en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por todos los que nos diste Gears 4. Hasta luego. Este es el campeón de la LPL, el equipo de New Cones deja al lado y pues llega Ghost Gaming y se impone 3-0. Vámonos. Che, abuelo puto. What you think that we think is cool. Deporte Digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes, síguelos a través de sus redes sociales como Score One.
profesional latinoamericana. El campeón mundial, Ghost Gaming. La mejor liga a nivel continental para América Latina. El bicampeón internacional, New Guns. No hay más que decir. Ven y disfruta de la gran final de dioses de la Liga Profesional Latinoamericana. What you think that we think is cool.